De Chile, yo. Hola, buenas tardes, estamos acá en México. Buenas tardes Buenas tardes, de soy Martín Barcelona. Colmenares. ¿Quién hiciste el celogio? Hoy. Muy buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Daremos unos minutos más para que todos los que y todas las que quieren compartir con nosotras, con nosotros, este espacio para recordar la vida y obra del compañero Juan José Bautista Segales. Les agradecemos la espera, les agradecemos también la convocatoria. Y estamos, pues, conmemorando toda una vida de reflexión, de lucha, de compromiso ético y político. Buenas noches desde la comunidad del pensamiento amaótico, Ciudad del Alto, Bolivia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Desde Brasil, Salvador de Bahía. Noches. Velázquez, alumno, discípulo y de Juan José Bautista. Y bueno, un abrazo para todas y todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Nos alegra mucho tenerles a todas y a todos con ustedes el día de hoy. Estamos celebrando toda una vida de lucha, estamos celebrando toda una vida de compromiso y nos encontramos las compañeras y los compañeros que nos aglutinamos alrededor de Juan José Bautista. Entre las grandes, digamos, enseñanzas, lecciones que nos ha compartido, que nos ha dejado el doctor Juan José, atraviesa también el reconocimiento de la solidaridad entre que debe existir, que debe primar entre los pueblos que participamos o los compañeros que participamos de los pueblos originarios. Yo mismo soy indígena zapoteco y parte de sus enseñanzas me han ayudado a redefinir mi contexto y mi tradición. Queremos aprovechar en virtud también de los que nos acompañan y atendiendo también, digamos, a la capacidad que podemos, de la cual podemos contar en términos de tiempo y demás. Se encuentra con nosotros, por supuesto, el doctor Enrique Dussel y el ¿Aló? Doctor Franz Hinkelammert. Me comenta que lo oportuno, que lo idóneo sería que Franz pudiera frente a la computadora. Están empezando comenzar con esta ceremonia. ¿Tienes el audio? Sí. ¿Cómo? Sí. Y está funcionando. Señor Franz, tiene el micrófono prendido. Como micrófono. Querido Franz, también maestro de todas y todos nosotros,
Ah, no, eso es el teléfono con el cual nos hablamos. Ah, eso tengo que mute, ¿o qué es? Lo escuchamos perfectamente, doctor. Ay, hace mucho que no veía el ti. Bueno, ya no se escucha ahora sí. Bueno, estimo que debe estar atendiendo cuestiones relacionadas con esta ceremonia. Y pues bueno, sin mayor tampoco dilación le damos el uso de la palabra a nuestro querido doctor Enrique Dussel. Bueno, si te parece, tomo unos minutos la palabra para hablar del compañero que se nos ha ido muy pronto, demasiado pronto, y el mío va a ser un testimonio pequeño. Me acuerdo en 1983 que estaba yo dictando un curso sobre una lectura apretada de Marx, respondiendo al libro de Cheruti sobre el asunto del pueblo y la clase social. Debo decir que en la metropolitana Marx no era muy escuchado en esa época. Y una clase, de pronto, me encontré que había un solo alumno. Y ese único alumno era Juan José, que había llegado a México desde Bolivia para ver qué encontraba en ese país del norte. Y de casualidad, pues, un poco sin saberlo, se inscribió en el curso de Marx, 1983. Y yo estaba leyendo en la Iztapalapa Marx muy apretadamente, los alumnos en castellano, yo en alemán, porque ahí preparaba mis clases para la UNAM, donde ahí sí era una clase con más alumnos, y que vamos a permanecer 10 años dedicando semestre tras semestre a una lectura pormenorizada y cronológica de Marx. Y ahí conocí a Juan José. Y Juan José siguió todas las clases y participamos casi muchas veces discutiendo los dos solos porque no había más presencia. Y de ahí viene mi conocimiento de Juan José. Él entró a la lectura también de Marx, que no había hecho de esa manera, y lo hizo entero. Pero después él fue penetrando el pensamiento de la filosofía de la liberación desde su experiencia boliviana, y justamente ya que tenemos aquí a un testimonio del alto, de las tradiciones aymaras, y entonces él pensó de inmediato que había que partir de la comunidad y de las comunidades de los pueblos originarios. Y estuvimos, pues, del 83, 93, 13, 23, hace 30 años, en contacto diario, y muchas veces cuando yo no podía dar una clase, pues lo tenía que llamar a Juan José
porque era un pedagogo buenísimo. Y entonces yo lo invitaba a que me reemplazara. Y a la clase siguiente, Juan José quizás no supo, que yo le preguntaba a los alumnos, ¿no vieron que en realidad no se notó la diferencia? Y el maestro Juan José es excelente. Y todos me decían, bravo, sí, es un buen pedagogo y además un pensador original. Y por eso que Juan José lo conozco desde el año 1983. Y por motivo de contacto con él, pude tomar también contacto con Bolivia, con la Bolivia pre-revolucionaria, y dar cursos. Me acuerdo el que di en la Universidad San Andrés, y me dieron un doctorado por esta causa. Y en esa oportunidad Juan José me dio el contacto con los Ponchos Rojos. Y los Ponchos Rojos me invistieron de esa honrosa posición. Y yo dije, un Poncho Rojo lo recibo con más gusto que un doctorado en Harvard. Y ahí tengo mi Poncho Rojo. Y hablé de ellos cuando dieron el golpe de Estado, porque dije, ya van a salir los Ponchos Rojos a defender al pueblo. Y duró un año la tarea, pero volvieron al poder. Juan José está detrás de todo eso. Entendió perfectamente mi pensamiento. Debo decirle que le he pedido, y lo tengo, que le escriba una introducción a un libro que va a ser una especie de recopilación de textos míos. Pero él hizo la introducción de 40 páginas y tanto al editor como a Ramón Grossfogel les ha encantado. Y a mí también, porque interpreta muy bien la complejidad de nuestra posición como filósofos de la historia, filósofos de la liberación, que partimos en América Latina de nuestro pueblo y no podemos negar sus mitos originarios que en gran parte la izquierda ciega ante los problemas simbólicos y religiosos no ha sabido interpretar. Y a partir de eso, una historia milenaria de los pueblos semitas, que él más que dentro del cristianismo, se especializó en empezar a leer a filósofos hebreos, judíos. Y entonces, Juan José, además de las relaciones con los pueblos originarios, tomaba la parte judía de la tradición semita de la filosofía de la liberación. Y por eso me he sentido profundamente bien interpretado, lo cual no hay muchos otros casos en el pensamiento de Juan José. Y debo decir que es el segundo participante principal de la filosofía de la liberación que nos abandona antes de tiempo. El primero fue Osvaldo Ardiles, que ya se nos murió hace unos años, pero gracias a la tesis de Orlando, tenemos ahora una excelente biografía intelectual de Ardiles. Yo espero que de inmediato, y este acto sería como una invitación, algunos alumnos piensen hacer sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado del pensamiento y la biografía
de Juan José. Y aquí está Enrique del Percio, lo veo desde Buenos Aires, está aquí, que ha iniciado unas publicaciones. Yo creo que habría que pensar en inmediatamente hacer que alguien se dedique a reescribir la biografía como persona e intelectual de Juan José Bautista, un gran filósofo latinoamericano de la escuela de la tradición de la filosofía de la liberación, pero vista desde el horizonte del pueblo boliviano, al cual ahora hasta el presidente de ese magnífico y antiguo país ha reconocido la importancia de Juan José. Quizás sea el primer filósofo que un presidente recuerda como ejemplo de la juventud. Debo decir que estoy por una parte invadido de la tristeza, justamente días antes de que ya tenía el boleto de avión para volver a México y volver a vernos. Y se nos quedó en Bolivia. Parece que la tierra lo llamó y nosotros no vamos a quedar simplemente llorando su recuerdo. Vamos a que su recuerdo viva en la juventud presente y futura como un ejemplo de pensador latinoamericano, ejemplar, entusiasta, pedagogo y desde su presencia mostrando el lugar desde donde piensa, que no es Europa y que no es la modernidad, sino de nuestras antiguas culturas. Juan José, nos comprometemos a recordarte y hacer que pases a la historia de la filosofía latinoamericana más auténtica. Gracias por tu existencia. Y a su familia, su esposa, los dos muchachos, pues resignarse un poco. Porque como Babeuf, que en la Revolución Francesa muere criticando la Revolución Francesa desde una revolución futura a la francesa, y le escribe una carta a su esposa diciendo: educa a mis hijos como teniendo un padre que muere por la libertad. Katia, te queda el honor de haber elegido a Juan José y tienes una tarea, entre otras, el recordar esa figura que amamos tanto y que nos entristece que no haya tomado el avión para volver a México. Muchas gracias, doctor. Sin duda también, como usted bien lo ha mencionado, con independencia de la gran importancia, de la gran herencia que nos ha dejado Juan José en términos de obra filosófica, de camino por recorrer hacia nuevos horizontes de liberación. No está por demás comentar que hay un reconocimiento importante por
parte de Lucho, de Luis Arce, la influencia que ha tenido para los procesos de liberación latinoamericanos. Y eso empieza por Bolivia, digamos también. Quisiéramos preguntarle también a Franz si nos quisiera compartir unas palabras. Franz, ¿nos escuchas? Tienes tu micrófono apagado. ¿Ahora está funcionando? Sí. Ah, perfecto, yo porque quiero decirle algo a nuestro Juan José, no solamente al público. No, con ganas digo algo. Yo encontré la última vez por teléfono a Juan José hace 6 semanas, quizás. Y hablamos, nos reímos. Y él se sentía, decía, mucho mejor. Y yo lo noté, estaba mejor. Y no sé, me avisó que va a ir en mayo, en este mes, va a volver a México. Y entonces vamos a seguir con nuestra colaboración. Pero no solamente era siempre una colaboración, una buena colaboración que yo recuerdo con muchas ganas, sino también una amistad. Yo siento una gran amistad con él. Y entonces cuando ahora nos va, tengo que hacerme preguntas. ¿Y qué le puedo decir? Le puedo decir solamente, y yo creo, eso voy a decirle, y siempre cuando amigos, y he tenido amigos que se murieron de esta manera, es Juan José. Adiós. Hasta luego. En alemán les diría auf Wiedersehen. Y como es un gran amigo, yo siento una seguridad interna. No sé explicarla y no voy a explicarla. No voy a ni intentar a explicarla. Que nos vamos a volver a ver. Y eso quiero pronunciar aquí. Quiero decir, nos vamos a ver, pero no sabemos cómo, ni por qué, etc. Pero yo no abandono eso. Yo no acepto la muerte eterna, por eso. Yo no le digo tampoco descanso eterno. Lo que yo le digo, vida eterna. Para eso tienes tú que renacer. ¿Cómo los haces? ¿Cómo los pasa? No sé. Pero quiero insistir en eso. Y eso solamente quiero afirmar. Muchas gracias. Gracias a ti, Franz, por tan hermosas consideraciones y meditaciones. Se encuentra también con nosotros el también filósofo, también luchador social, también compañero de historia de vida, Rafael Bautista, hermano de sangre de nuestro compañero Rafael Bautista, Juan José Bautista. Rafael, te encuentras en este espacio, podrías prender tu micrófono. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien.
tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este coloquio. Para nosotros es muy difícil articular unas palabras respecto a lo que nos ha pasado, porque aquí en el mundo andino no pensamos como individuos, pensamos como comunidad. Y tampoco pensamos que la muerte es la cancelación de algo, sino es la continuidad de un proyecto de vida. Nos ha afectado de tal manera esto que nos hace rememorar el libro de Job desde la perspectiva andino-amazónica, que el quilata hermano David Choquehuanca ya ha llamado, y nos parece lo más prudente, la cultura de la vida, para evitar ese tipo de particularismos que a veces no generan lo que nosotros concebimos como la legítima pretensión de universalidad de nuestro pensamiento desde acá. Desde nuestra cosmovisión sabemos que quien parte no se despide, por eso, recogiendo las palabras de del doctor Franz Inkelhammer, decimos, el Auf Wiedersehen en Aymara es mucho mejor entendido como el Hikisinkama. Y el Hikisinkama significa hasta que nos volvamos a encontrar. El hasta que nos volvamos a encontrar significa que ni la muerte es cancelación de la vida. Porque todos nos vamos a encontrar, y en eso podemos hasta resemantizar el concepto cristiano de la resurrección de los muertos. Para nosotros, eso, la resurrección de los muertos, no es un evento más allá de la vida. Es en esta vida. Nuestros muertos no están muertos, forman parte de la Pachamama. Por eso, para nosotros, la naturaleza no es paisaje, es memoria. Y como es memoria, nuestros cerros no son entes físicos. Son la expresión misma, la apropiación misma que hace la Pachamama de sus hijos más queridos. Por eso podemos decir, del vientre venimos y al vientre regresamos. Y la Pachamama recoge a sus hijos y los hace ancestros, los hace huacas, los hace apus. Y esos apus no mueren, ahora forman parte de la Pachamama, forman parte del universo, forman parte de ese tejido. Si ustedes quieren, complejo, rico, misterioso de la vida. De ese modo nos renovamos, porque para nosotros nuestros muertos no mueren. Y permítanme decirles, mi hermano no ha muerto, ahora es parte de los ancestros. Y ahorita en ese camino, hemos dicho hoy día, está yendo a encontrar con nuestros ancestros, con nuestros abuelos y nuestras abuelas. En ese camino se va a encontrar con Chávez, se va a encontrar con el Che, con Fidel, pero se va a encontrar también con Walter Benjamin, se va a encontrar con Carlos Marx. Y se va a encontrar con nuestros ancestros, que son Tupac Katari, Tupac Amaru, el Wilka Zárate, con el propio Maiku Felipe Quispe. Es curioso cómo mi hermano se ha enfermado después que ha empezado a recuperar de modo crítico los inéditos de Marx. Desde que viajaron con Katia a Berlín, con Katia Colmenares, su esposa, empezó su enfermedad. Y para nosotros no es raro eso, porque sabemos que el mayor crítico de la modernidad y el capitalismo ha sido Marx. Tanto así que también su vida no ha sido nada agraciada para Marx.
cuando mi hermano trajo el espíritu de Marx, nosotros también sufrimos. Nosotros también nos enfermamos. Porque ese es el espíritu de dominación que no quiere que nuestros pueblos despierten. No quiere que este pensamiento desencubre el fetichismo de la modernidad. No quiere que esto sea posible como emancipación de los pueblos. Por eso acá lo entendimos muy bien, nuestra lucha no es política, es espiritual. El reino de este mundo, como decía Alejo Carpentier, posee un espíritu anti-espiritual, como dice Franz Hinkelmann. Ese espíritu anti-espiritual básicamente es el que destruye el espíritu de liberación de nuestros pueblos. Y es lo que nos está atacando ahorita. Porque el pueblo boliviano recuperó la democracia desde la asunción propia de recuperar la unción democrática, popular y revolucionaria que se le había sido usurpada con el golpe que llamo híbrido geopolítico que sufrimos el 2019. Ahí el imperio experimentó un nuevo tipo de golpe que no busca reponer un gobierno a servicio del infierno, del imperio. Busca destruir nuestros estados. Busca cercenar el propio espíritu del pueblo. Porque en el golpe que sufrimos, metieron la cruz. Metieron las iglesias evangélicas. Exorcizaron nuestros ritos, nuestras ceremonias, nuestros rituales, quemaron nuestra huipala, demonizaron a la Pachamama. O sea, fue algo orquestado. Y aún así nuestro pueblo supo vencer, supo restituir en sí, desde su memoria histórica, con una capacidad de organización espontánea, una movilización profundamente democrática y popular que logró vencer ese tipo de genocidio que estaban pensando realizar los golpistas. Y que está demostrado que en el nuevo plan postimperial, en una figura mucho más peligrosa del imperio Estado-Nación, ya no quieren poner gobiernos poderes, quieren destruir nuestros estados. Quieren dividir el mundo en el mundo dividido del orden y del caos. Están pretendiendo prácticamente deshacerse de 2/3 de la población mundial. Por eso la pandemia que llamamos acá no es algo fortuito, es algo planificado. La cuarentena es un ejercicio disuasivo militar para confinar y recluir a la humanidad, para que no proteste, para que no salga a las calles. Sin embargo, estamos viendo cómo los pueblos están demandando que existe un nuevo plan de los billonarios del mundo para pretender acabar con la humanidad. Como en un último artículo dijo el doctor Hinkelmann, el capitalismo destruyó a la izquierda en el siglo XX y en el siglo XXI. Probablemente esté pretendiendo destruir lo que queda. O sea, nos estamos enfrentando a un poder no solamente nefasto y perverso, sino la expresión última de lo que la modernidad es. Quienes han salido a defender a la vida, a la humanidad, han sido de nuevo los despreciados por el mundo moderno, que han sido los indios. Y el espíritu detrás de este mundo moderno se ha cobrado sus sacrificios, se ha cobrado sus rescates. Aquí sufrimos primero la muerte de Orlando Gutiérrez, un líder minero que empezó a organizar al pueblo para responder a la dictadura producto del golpe del 2019. También se cobró la vida del Malku de Felipe Quispe. Y ahora se cobró la vida de mi hermano. Todos ustedes saben que el pensamiento crítico no es algo gratuito. Tiene sus costos, incluso existenciales. Por eso Marx nunca fue reconocido por la academia, siempre fue un excluido,
y todos los pensadores críticos siempre fueron silenciados. Alguna vez el doctor Dussel decía, lo más genuino de la filosofía nació en la periferia, nunca en el centro. Ahorita somos periféricos. Lo grave sería que la descolonización y la filosofía de la liberación ya no sean periferia y ahora se conviertan en centro. Y muchos falsos representantes de la filosofía de la liberación y de la descolonización ahora pretenden ser centro. A tal grado de que muchos epígonos de la filosofía de la liberación, de la descolonización, etcétera, hasta avalaron el golpe de Estado en Bolivia. Creyeron ver una revolución ciudadana antidictatorial en un evento sumamente fascista que sucedió en Bolivia. Y son los mismos de coloniales de derecha que decimos que también estuvieron siempre en contra de Chávez y ahora de Maduro. No sabiendo discernir en qué consiste la nueva asonada imperial para destruir nuestros pueblos. Y hasta se visten, se revisten, se abanderan de escenografías populares e indígenas para pretender descomponer el bloque popular. Nosotros aquí estamos de pena, estamos tratando de reponer el espíritu que ha sido dañado seriamente, pero sabemos desde el taller de la descolonización, desde la comunidad de pensamiento amáutico y desde lo que gracias al vicepresidente David Choquehuanca ha originado el primer tanque de pensamiento estratégico en Bolivia, que es la Dirección de Geopolítica, pretendemos ahora realizar. Mostrar al mundo que el laberinto de la modernidad, ese callejón sin salida al cual nos ha recluido el capitalismo y la modernidad, es solo laberinto y es solo callejón sin salida que uno se recluye en la perspectiva moderna. Si uno es capaz de trascender la perspectiva moderna y situarse desde la perspectiva de los más despreciados del mundo moderno, desde los indios, uno haya salida. Uno haya eso que se llama el hilo de Ariadna para salir del laberinto y mostrarnos que es posible y necesaria una forma de vida mucho más digna, noble y verdadera que lo que ha impuesto la modernidad. Por eso acá estamos seguros que existe salida, existe porvenir. La esperanza está más latente que nunca. El pueblo está restituyendo lo que llamamos acá su ajayu, su espíritu. Y eso es lo que nos va a guiar en lo venido. Porque ahorita el espíritu de los tiempos ya no pertenece a Europa ni a Estados Unidos. El espíritu de los tiempos está en Bolivia, y quisiéramos que eso lo tomen en serio. No en vano hemos recuperado una aventura tan nefasta como el fascismo renacido en Bolivia con el golpe de Estado. En menos de un año hemos logrado reponer, porque este pueblo ya no está solo en la resistencia, está en la transformación. Ya no busca solo incluirse en un mundo injusto, busca transformar ese mundo para hacerlo otro mundo. Que ya no sea el reino de este mundo, como decía Carpentier, sino que trascienda todos sus horizontes y el mundo indio, el más despreciado del mundo moderno, sea la vanguardia, sea la luz que nos guíe para que esta transición civilizatoria decante en un nuevo horizonte de vida, lo que hemos llamado acá el Summa Kamaña. Y eso es lo que ha trabajado mi hermano. Toda su vida trabaja eso. Hemos trabajado de modo conjunto. Mucha gente nos dice, parece que ustedes han trabajado en estéreo. Y en cierta medida es cierto. Mientras él atendía unos temas, yo atendía otros. Mientras él estaba investigando los inéditos de Marx, yo me andaba ocupando en la
filosofía maótica. Mientras él se estaba pasando, revisando la tradición talmúdica, yo me estaba pasando todo el tiempo revisando la tradición cabalista para entender el espíritu de este mundo. Por eso, yo quisiera dejar en claro y quisiera subrayar, porque hay material empírico que puede demostrar eso. Ahorita mi hermano no es discípulo ya, es un maestro que ha estado en las condiciones de proponer un nuevo sistema en la filosofía. Y he estado trabajando todo este tiempo para ello. Y somos testigos acá en Bolivia que lo hay. El vicepresidente David Chiquihuanca ya ha señalado que nos vamos a dedicar como direcciones de la vicepresidencia a publicar las obras completas de Juan José Bautista. Y ahí el mundo se va a enterar de que aquí hemos producido un nuevo sistema filosófico que no necesita de Occidente para su fundamentación última. Solamente para darles un ejemplo, hemos superado acá a toda la ética del discurso, porque cuando Apple señala las condiciones formales de ingreso a una comunidad ideal de comunicación, nosotros en el taller de la descolonización ya superamos eso cuando dijimos, los europeos solo piensan en modos formales de ingreso a una comunidad de comunicación o de argumentación. En cambio, nosotros, pueblos originarios, lo que pensamos es lo siguiente. Primeramente, nosotros cuando ingresamos a una comunidad de argumentación, nos picamos coca, nos fumamos cigarro, porque de ese modo invitamos a los ancestros. De ese modo mantenemos el respeto con toda la vida para que ellos den testimonio de que lo que estamos pensando, no solamente es palabra verdadera, sino en comunicación directa con toda nuestra ancestralidad. Y ese es el verdadero ingreso, ya no formal, sino de contenido, porque una comunidad humana no puede ser comunidad de argumentación si obvia a los ancestros, si obvia a los dioses, si obvia a lo divino y si obvia a la Pachamama. Nosotros lo tenemos bien claro eso. Y por eso nosotros, antes de hablar, la coca está con nosotros. Esta coca es la que nos dice, pueden hablar, pueden conversar. Somos Iguaza, Iguazanaca, somos comunidad, y eso no es recluido para al mundo humano. Es a todas las existencias humanas. Y en nombre de eso queremos decir, Jayaya decimos a mi hermano, Jayaya su espíritu, que ahora forma parte de los ancestros. Muchas gracias. Jayaya. 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 Jayaya, jayaya. Jayaya, Juan José. Jayaya. 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 Jayaya, Juan José. Jayaya. Jayaya, maestro. Jayaya. Jayaya. La compañera Karina también nos comenta que está un poco apremiada por una serie de cuestiones, entonces quisiéramos que nos ayudara, que pudiera compartirnos también unas palabras. Pues no me parece casual que tantas almas, que tantos corazones estemos hoy reunidos y reunidas, convocadas por el amauta, el amigo, el compañero, el hermano, Juan José Bautista, que ha iniciado pues un camino al origen donde pues seguramente nos encontraremos. Él seguramente hoy tiene una comprensión del universo que nosotros seremos incapaces de tenerla desde esta existencia, y desde donde esté seguramente seguirá haciendo las conexiones que hizo de manera constante y permanente pues durante su vida, ¿no? Juan José, y hasta le quiero cambiar el nombre, Juan José fue un puente y bueno, yo conocí a Juan José y recuerdo ese encuentro sobre todo como un encuentro de corazones en un contexto en el que se estaba desarrollando la primera escuela de pensamiento descolonial en Venezuela, y fue un encuentro maravilloso con gente
que para mí es un referente de vida. No solamente son referentes intelectuales, no solamente son maestros y maestras que han contribuido con su inteligencia y su sabiduría al pensamiento latinoamericano y al pensamiento descolonial en el mundo, sino son personas que han apostado su corazón, que han apostado su mente, que han apostado su vida a un proceso de liberación. Y a Juan José lo conocí en el contexto de este espacio, junto a José Romero Losaco, Ramón Grossfogel, Dussel, y después en estos espacios también se sumaron Julia Bugdelja, Sabelo, y una cantidad impresionante de compañeros y compañeras que sin duda han empeñado su vida en las luchas de los pueblos en este continente y en otros continentes. Y Juan José no solamente representó esta gran inteligencia, esta inteligencia que ha aportado muchísimo a América Latina, a nuestra América, sino que también representa para mí quien me incitó muchas veces a dejar y a romper mi mirada feminista. O sea, con Juanjo, hubo diálogos importantes donde él constantemente me interpelaba a mí en mi lugar de una mujer que se ha posicionado desde el debate del feminismo descolonial. Y la verdad es que sus contribuciones fueron muy importantes porque fueron siempre motivantes a abrirme al diálogo. Y yo creo que una de las cosas que más agradezco a Juan José es que me haya permitido conocer a una gran mujer, a Katia. Él siempre me dijo, tienes que conocer a Katia, tienes que hablar con ella, ustedes cuando se encuentren van a hacer una conexión muy fuerte. Y soy muy emocional y lloro fácilmente, pero quiero decir que entre las conexiones más importantes que me quedan es la conexión que me permitió hacer con una mujer maravillosa, que fue puente, pilar, fuente de lo que hizo Juan José. Juanjo, yo no lo puedo pensar sin el respaldo, sin la figura de Katia, de sus dos hijos, de Sarita y de Abraham. Y yo quiero agradecerle hoy a Juan José justamente que haya podido construir ese puente con muchos corazones, con muchos movimientos, y especialmente que logró en lo personal conmigo la posibilidad de permitirme conocer a Katia. Este homenaje no es solo para ti, Juanjo, es para Katia, porque Katia es una mujer que ha estado de manera permanente siendo pilar del proceso que tú pudiste hacer. Katia, quiero decirte que te quiero mucho, que espero que podamos seguir trabajando y que esta conexión que creó Juanjo pueda tener muchas perspectivas. Tú hiciste florecer dos retoños que quedan hoy en esta vida y que son la heredad de Juan José también. Y quiero decirles que además Juan José representa una cosa muy importante en mi vida, porque él siempre advirtió de manera anticipada muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el contexto de previo al golpe, al intento golpista de Guaidó y de los escuálidos en Venezuela, estando en Venezuela, Juan José se comunicó desde México con nosotros para decirnos: los espíritus de los ancestros se están reuniendo con el espíritu del comandante Chávez, va a pasar algo muy importante. Esto de manera anticipada, nosotros nos reunimos con los compañeros y compañeras en Venezuela, en voz de Ramón les anunciamos que Juan José nos había hablado para decirnos que estaba pasando algo, y recuerdo cómo con cierto escepticismo una compañera decía: ¡ay, diosas, estos descoloniales son como espiritistas!, ¿no? Y ahora me da risa, pero quiero decir, y retomando lo que dice Rafael, esta lucha que también ha figurado en el trayecto de vida y en toda su trayectoria intelectual y política de Juan José, es una lucha espiritual, es una lucha por construir una otra posibilidad de ser seres que estamos integrados al universo. Yo a Juan José lo veo como ese puente, como esa interconexión, y para mí va a seguir siendo ese puente, va a seguir siendo ese puente desde donde esté, en ese camino que hoy está haciendo y que es la continuidad de la vida. Creo que tiene mucho que aportar, y esa energía que hoy ha dejado sembrada en esta tierra me parece que va a tener muchos, muchos frutos.
Y estoy segura que Katia va a hacer un trabajo fundamental para que ese trayecto también siga. Entonces, Katia, todo mi cariño, mi homenaje es para Juan José, pero también para Katia, para sus hijos, y decirte, Katia, que espero que tu corazón sea cada vez más brillante y que este paso que dio Juan José lo ilumine para que también lo compartas con todos y todas nosotras. Y Juanjo, que sea un excelente viaje, que es un viaje sin retorno, pero que en el fondo es un viaje que todos y todas vamos a hacer para regresar al origen. Y muchas gracias por haber existido y por haber sido parte de este instante. Muchas gracias, Karina, por tan bonitas palabras, por el homenaje también a Katia. Quiero darle ahora la palabra, estará Ernesto Erra con nosotros como parte del grupo de Costa Rica. Si no. Sí, por aquí estoy. Linda tarde. Una tarde un poco entre altibajo, ¿cierto? Un momento de mucha alegría por compartir con tanta gente bonita que nuestro compañero, amigo y maestro Juan José tuvo la oportunidad de tocar a lo largo de su viaje a través del misterio de la vida. En nombre, creo, no nos pusimos de acuerdo, pero estoy seguro que lo digo de forma conjunta, en nombre de nuestros compañeros en Costa Rica, sentimos una pérdida muy grande. Juan José era una pieza muy importante del grupo de pensamiento crítico. Él ha sido un insistente, muy serio, detallista, cuidadoso en el manejo del lenguaje, las categorías de los conceptos, de trabajar siempre la epistemología como un principio político, no solo de orientación, sino de posibilidad de apertura crítica hacia nuestro propio mundo, ¿sí? Y nos da mucha tristeza la partida de Juan José, pero también nos da mucha alegría saber el reto que nos deja, porque la producción de nuestro querido compañero, amigo, y particularmente mi maestro, Juan José Bautista, nos va a poner a desarrollar nuestras propias condiciones de posibilidad a partir del trabajo ya emprendido por Juan José, que es mayúsculo. Sentimos una pérdida, yo creo que en todo el grupo de pensamiento crítico. Juan José era una pieza, un engranaje del grupo como tal, y cuando nosotras y nosotros perdemos a un amigo, a un aliado, a un integrante, perdemos una parte nuestra como grupo. Pero se trata ahora del reto de no pensar en la muerte como tal, sino más bien en la celebración de la vida, del propio reto que esto nos pone. Como pensadores y pensadoras críticas desde América Latina. A Juan José yo particularmente lo conocí en el 2014 en una actividad aquí en la Universidad Nacional, y a partir de entonces creamos un vínculo. Yo tenía, les cuento una anécdota con Juan José. Yo tenía la intención de ir a desarrollar en aquel tiempo un doctorado en México, y le presenté a Juan José el proyecto que yo tenía. Juan José muy amablemente se sentó conmigo a discutir, pero cuando leyó Juan José mi documento, que para mí era el documento, Juan José se me quedó viendo y me dijo: Ernesto, esto está crudo. ¿Pero cómo, Juan José? ¿Pero cómo va a estar crudo? Sí, Ernesto, esto está crudo. Ya tenés todas las respuestas, esto tiene que ver con el marxismo del siglo XX, y ahí ya no hay ninguna alternativa, todas las alternativas están cerradas, al menos para nosotros. Juan José me dejó una tarea mayúscula. Yo tenía mis 8 volúmenes del Capital, todos trabajados. Pero a partir de entonces tuve que volver a hacerme de todo el Capital otra vez. Y vean, no les miento, aquí lo tengo atrás, nuevecito. Bueno, la última versión nueva que compré, y le tuve que entrar a todo el Capital otra vez. Y una vez que lo terminé todo, comencé a trabajar con Juan José con mucho más seriedad. Ahorita
tenía la buena suerte de contar con el apoyo de Juan José, quien iba a hacer las veces de mi tutor en el doctorado que estoy haciendo aquí en Costa Rica. Siento la pérdida personalmente de mi maestro, de mi tutor, de un amigo, de un aliado. Juan José me tocó, me dio condiciones de posibilidad. Sin Juan José yo no habría podido nunca llegar al grupo de pensamiento crítico hace 7 años ya de forma más sistemática. Jamás hubiera conocido al maestro, mi maestro Frank Hinkelheimer, ni habría tenido tanta cercanía con la obra del maestro, de su maestro Enrique Duse. Y hasta el día de hoy, por dicha, he tenido la posibilidad de trabajar muy cercano con él, con el maestro, mi maestro, y le agradezco eso profundamente a Juan José. Me da mucha tristeza pensar que voy a tener que esperar mucho para poder ponerme al día con él, a ver la producción que he desarrollado a partir de entonces, pero así como mi maestro también, Frank Hinkelheimer, tengo claro que en la vida eterna nos vamos a volver a encontrar. Así que Juan José, buen viaje. Con todo el cariño del mundo, maestro mío, te deseo lo mejor en este viaje que vas a emprender y estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Y a este auditorio, un abrazo muy grande desde Costa Rica. Les queremos mucho a través de nuestro maestro y amigo Juan José Bautista. Muchas gracias. Gracias. A ti, Ernesto. Compañeras, compañeros, los que tengan activado el micrófono, les pedimos, por favor, que pudieran ayudarnos a cerrarlo. Y también debo decir que calaron profundamente en nosotros pues, las palabras de todas y todos, pero particularmente las de la compañera Karina, por el hecho de que nuestra relación con Juan José realmente fue mediada por Katia, nuestra compañera de lucha, nuestra compañera de militancia dentro del Instituto Nacional de Formación Política, las compañeras y los compañeros que trabajamos con ella desde el día cero del instituto, estamos de manera indecible, abrumados, acongojados por esta pérdida, pero también esta celebración de vida de Juan José y por parte nuestra queremos decir que es en la medida en que somos una comunidad y un colectivo también que se aglutina alrededor de objetivos de liberación, de lucha social, de militancia y de reflexión filosófica, pues que cuenta, y ella lo sabe, con todas y todos nosotros, como esta red de apoyo, de cariño y de afecto. Y bien, pues a continuación nos acompaña Ramón Grossfogel, nuestro querido Ramón, también maestro de muchas y de muchos nosotros. Y pues bueno, Ramón, a continuación tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta iniciativa de esta celebración a nuestro hermano José. Yo no sé si yo voy a poder ser muy coherente hablando porque a mí me ha afectado mucho, al igual que a todos ustedes. Yo tuve el privilegio de compartir con Juan José con mucha frecuencia durante los últimos probablemente 10 años, quizás más, no sé, donde, bueno, manteníamos una comunicación continua y ya en los últimos, diría, 6 años, era una comunicación mucho más directa entre nosotros, porque compartíamos varios proyectos juntos y no solamente de publicaciones, sino también proyectos como la Escuela de Colonial de Caracas,
que Karina ya ha mencionado. De verdad que tengo muchas anécdotas, muchas cosas que compartir. No sé si las puedo hacer con coherencia, porque en este momento no me encuentro bien con la situación y me ha dado duro. He derramado muchas lágrimas con esta noticia, aunque sabemos que, como bien dice Rafael, y claro, desde el mundo también afrocaribeño, pues tenemos también el mismo entendimiento de que esto no es un fin, esto es una continuidad, y que está con nosotros como uno de los ancestros, y que está presente, él está aquí con nosotros. Yo tuve muchos encuentros con Juan José de todo tipo, pero compartíamos profundamente, el interés del proyecto de Colonial, y compartíamos una visión que no se limitaba a simplemente una cuestión abstracta, teórica, sino también que conllevaba cuestiones de transformaciones existenciales, espirituales, transformaciones en todos los sentidos, porque la visión de Juan José era una visión integral con respecto a la descolonización, no era una visión amputada desde una sola mirada, o desde un solo ángulo, sino que tenía una visión integral propio del mundo de las cosmovisiones, obviamente del mundo andino, una visión holística y no dualista del tema de Colonial. Y claro, para Juan José no era meramente un tema, era una vivencia, era un compromiso de vida, un compromiso de transformar la vida y de defensa a su vez de la vida. Juan José logró hacer inteligible toda una serie de temáticas en el plano teórico y filosófico de experiencias prácticas y temáticas existenciales del mundo andino. Yo me atrevo a decir, y aquí están presente al menos dos de sus maestros. Yo me atrevo a decir que, y siempre he dicho esto y se lo he expresado a algunos de los maestros que están presentes, que para mí Juan José Bautista es el mejor discípulo que ha tenido Enrique Dussel, Franz Hickelamer y Hugo Semmelmann. Y cuando digo el mejor discípulo, no lo digo en un sentido de paternalista, de que él está en la sombra, sino lo digo en otro sentido. Los discípulos son aquellos, los mejores discípulos son aquellos que partiendo de sus maestros logran llevarlos más allá, logran trascenderlos. Y yo diría que Juan José Bautista, fiel al pensamiento de Semmelmann, Hinkelamer y Dussel, logró no solamente integrarlos de una manera original, sino que a su vez, en mi humilde opinión y con todo respeto a los maestros, logró como buen discípulo trascenderlos y convertirse en un gran maestro, partiendo de las aportaciones de estos tres maestros, pero llevándolos a un pensamiento desde la corpopolítica y geopolítica del conocimiento de la comunidad de la IU, del mundo andino, de las cosmovisiones indígenas del mundo andino, y por tanto haciendo importantes contribuciones y transformaciones en el pensamiento, llevándolo a Juan José a tener una originalidad de extraordinaria en su pensamiento. Yo acabamos de hacer una antología que saldrá muy pronto de Enrique Dussel, que sale en estas próximas semanas, cuya introducción la hizo Juan José junto con Katia. Y para mí,
sinceramente, yo lo tenía muy claro, que esa introducción tenían que hacerla ellos antes que cualquier otra persona, porque para mí era muy claro que si había personas que podían entender mejor que nadie el pensamiento de Enrique, pero además de poder ver partiendo de Enrique hacia dónde ir, es decir, cómo trascender al maestro Dussel para llevarlo al plano del futuro del siglo XXI, yo lo tenía muy claro, era Juan José y Katia. Y para mí fue lo que cosa con lo cual le consulté al maestro Dussel, claro, con su autorización hicimos esa introducción que ya verán que es una gran introducción al pensamiento de Enrique, y lo mismo con una antología que tenemos también pendiente de Francis Kelamer, que para mí me quedaba muy claro que esa introducción tenía que participar de alguna manera Juan José, y yo creo que eso también lo consultamos con el maestro Hinkelamer y él estuvo también de acuerdo. Y bueno, digo esto porque yo creo que Juan José logró poner en diálogo toda una serie de corrientes de pensamiento hermanadas en las luchas de liberación de los pueblos, al mismo tiempo que se tomó en serio desde la experiencia, las cosmovisiones del mundo indígena andino, haciéndole giros de coloniales a todo lo que él enfrentaba en el plano existencial y filosófico. Y bueno, la anécdota que hace Karina, nosotros nos tocó estar en la Guerra de los Puentes, en medio de la Guerra de los Puentes en Venezuela, cuando aquel momento en que estaba Guaidó, había dado el golpe de Estado un mes antes, intentaba dar ese golpe de Estado un mes antes, autoprogramándose presidente, y venía esta supuesta ayuda humanitaria que luego vimos en lo que terminó. Y claro, antes de yo ir, yo recibo una llamada de Juan José, donde me decía que había recibido un mensaje de los maestros del mundo andino, indígena andino, diciéndole que el espíritu de Chávez estaba ahí, que estaba presente, y que todo lo que el espectáculo que se estaba montando, eso se iba a hacer como humo, se iba a esfumar, se iba a hacer arena todo lo que estaban construyendo, que iba a ser iba a terminar en nada, en una derrota política del imperialismo norteamericano. Y claro, cuando me tocó ir y transmitir esta idea, ¿no?, que Juan José me pidió que por favor le transmitiera eso, yo me recuerdo estar en lugares donde habían cientos de personas y me tocó transmitir eso, y la gente se paraba, o sea, se separaba a aplaudir ese mensaje, y mucha gente expresándome que más bien sentía lo mismo. Y obviamente ese día, si recuerdan, eso se hizo como arena. Todo el castillo que montaron se hizo arena. Tengo muchas más anécdotas que contar de este tipo, porque de alguna manera Juan José andaba también conectado con a otro nivel también en el plano espiritual. Y claro, en la escuela de Caracas el impacto de Juan José, bueno, ha sido enorme, al punto que yo en estos días he recibido cientos de mensajes desde Venezuela, y hay ya un homenaje a Juan José organizado desde Venezuela para mañana, que también se va a transmitir. Y yo me mantenía hablando con él hasta hace apenas, bueno, 4 días. Hasta hace 4 días yo estuve hablando con Juan José, nos comunicábamos con mucha frecuencia, y el entusiasmo que él tenía
en esa última llamada que yo tuve con él, y las ideas de los proyectos y el entendimiento al que él había llegado, que bueno, era a mí se me paran los pelos porque eran, había hecho un entendimiento, una gran síntesis de muchas cosas que él venía trabajando desde hace mucho tiempo, en el pensamiento de Duce, en el pensamiento de Hinkelammer, de Semmelman, en el pensamiento crítico de los indígenas andinos, en el pensamiento de la mística, en la mística tanto judaica como la mística indígena andina, y estaba haciendo una serie de síntesis muy potente que, bueno, no tengo tiempo de elaborar aquí, pero que tuve el privilegio de poder escucharlo y nutrirme de las cosas que él estaba elaborando, y de hecho ya tenía algunas cosas ya escritas y adelantadas que yo espero que se podamos publicarlas. Y bueno, el entusiasmo que él tenía se mantuvo hasta el final. Yo puedo testificar eso porque 3 días antes hablé con él, y el entusiasmo que él tenía de los proyectos que tenía adelante, las nuevas ideas que tenía, la síntesis que estaba haciendo. Por supuesto, otro autor que olvidé mencionar es Benjamin, que fue muy importante también para él. Juan José no es meramente un gran discípulo, es un gran maestro que para mí trascendió a sus propios maestros, y ahora mismo tiene varios libros inéditos, del cual yo tengo el privilegio de tener copia de algunos, de los cuales él me había enviado para compartir y para compartir ideas, etcétera, y que yo espero que esos libros, con la autorización o por supuesto de Katia y su familia y Rafael, esos libros salgan pronto, sean publicados y sean accesibles a todo el mundo. De verdad que esta incoherencia con que estoy hablando, pues les pido excusas, porque la verdad que estoy muy tocado con esta situación, y voy a parar aquí, y me han pedido que por favor ayude a moderar el evento. Entonces, Juan Carlos. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, comparto tu sentir. Yo también me siento bastante desarticulado por el hecho mismo de estar tan trastocado por este acontecimiento. Y sí, Katia me compartió lo siguiente, que pudieras pues ayudarnos a conducir de aquí a lo que resta esta ceremonia, y que, bueno, nos comparte, sí, ¿cómo no?, que Nelson Hurtado que participaría con nosotros con una canción, y por mensajito te voy a estar dando las actualizaciones en el sentido de la ceremonia. Nelson es profesor de UNIARTE en Caracas, y un gran amigo, no solamente mío, sino de Juan José, con quien hemos estado compartiendo estos 5 años en la Escuela de Colonial de Caracas. Y Nelson se especializa en el tema de la descolonización musical. Y bueno, adelante, Nelson. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. No sé si me escuchan porque mi conexión es bastante inestable. Te escuchamos. Y quisiera que me... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, para mí ha sido... Bueno, igual que para todos, primero, buenas noches a todos. Un gusto
estar con ustedes acá, con mi maestro, Ramón, acompañándolos a todos, a Katia, maestro Enrique Dussel, José Romero, al maestro Hinkelamer. Como a todos, la noticia de la partida de Juan José nos dejó acá en Caracas, Venezuela, profundamente tocados y afectados. Esta mañana lo hablaba con el doctor Rubén Reynoso, que ahora es rector de una universidad acá. Yo lo estoy acompañando desde el vicerrectorado de investigación en la Universidad de la Gran Caracas. Sigo conectado con UNEAR, pero ahora estoy en estas actividades. Y conectado les decía que, bueno, que desde que hicimos contacto la primera vez con tanto con Ramón como con José para la escuela de colonial, en la segunda escuela de colonial, pero siempre la hemos llamado nosotros por afecto la primera. El trabajo de Juan José se convirtió en pieza fundamental de la búsqueda en la que andábamos los profesores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Fidel, Fabiola, Gastón, yo y una gran cantidad de profesores y maestros de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y bueno, una de las cosas que discutíamos con él era precisamente cómo podíamos aterrizar el proceso de la descolonización en el campo de la creación artística, de la creación estética. Lo discutimos mucho con él, lo entrevistamos, lo discutimos con el maestro Dussel, que también lo entrevistamos, la profesora Inés, José Luis Omaña, yo, digamos, tenemos un grupo, cara a cara, que entrevistamos varias veces, desde la Cátedra Libre para las Culturas Populares de la Universidad de las Artes, también lo entrevistamos. Y bueno, discutimos una gran cantidad de cosas que bueno, hemos incorporado a nuestros trabajos intelectuales, a nuestros trabajos académicos. Y hoy en día creo que es parte fundamental de nuestro discurso académico, pero también de nuestro discurso artístico, de nuestro discurso creador. Hemos de alguna manera traducido sus palabras en nuestro quehacer, no solamente desde entendiendo la estética, ¿no? como las bellas artes, sino como el concurso de todo el hecho creativo, ¿no? Del concurso con la comunidad, el concurso con la siembra, la relación con la tierra, con la madre tierra, por qué el ser humano tiene la necesidad de crear belleza, ¿no? Para incorporar y aumentar la reproducción de la vida en el planeta. Y podría, así como todos, podríamos pasar horas diciendo anécdotas sobre Juan José, hablando de él. No sé cuántos de los que están acá sabían que Juan José también es músico, era músico. Músico, seguimos compartiendo. Y bueno, tocaba la guitarra y un par de veces que estuve en su casa tocábamos con el charango que tenía, con Sarita, con Katia, hicimos un poco de música allá en su casa. Y discutíamos varias cosas sobre la música. Yo le decía que tenía ciertas desviaciones ideológicas porque le gustaba mucho el jazz. Y bueno, bromeábamos mucho con eso. Y yo, para no hacer más larga esta intervención, quería compartir con ustedes una canción, un bambuco de los Andes venezolanos, que dice así. Este va especialmente para todos ustedes, al recuerdo vivo que tenemos de Juan José, que se va a seguir expresando en el canto, en la música, en la plástica, en el teatro, en todas las expresiones artísticas, en la siembra, en la relación de la creación comunal que hemos hecho aquí en Venezuela
gracias a sus aportes en, a través de, la, de las escuelas descoloniales y del contacto que tuvimos siempre con él. Me voy a cantar un pedacito nada más porque pues no me la sé toda. Cae el blanco rocío sobre las hojas del fraile. Y en el páramo andino, un tiple llora con mi canción. La canción de esperanza de que algún día brille mi sol y vuelva la fragancia con la ternura de un nuevo amor. Y desde que te fuiste con la neblina, llora mi corazón en la sierra andina. Cantan triste los ríos y manantiales, y un sueño suave y frío hace gemir los trigales. Un viento suave y frío hace gemir los trigales. Me siento solo como tinaja vacía, porque una pena no quiere salirse del alma mía. Voy por la sierra con la esperanza casi perdida, y mis ojos en la paz lloran por la neblina. Y llora mi corazón y llora la sierra andina. Y llora mi corazón y llora la sierra andina. Me siento solo como tinajo vacío, porque una pena no quiere salir del corazón mío. Voy por la sierra con la esperanza casi perdida, y mis ojos se la pasan llorando por la neblina. Y llora mi corazón y llora la sierra andina. Y llora mi corazón y llora la sierra andina. Gracias, Ramón. Gracias, Katia. Gracias, maestro. Buenas noches desde aquí de Caracas, Venezuela. Mi corazón está con ustedes. Juan José está con nosotros. Y todos estamos juntos. Es nuestro maestro, nuestro mauta y nuestro ancestro a partir de hoy. Gracias, Ramón. Le doy el paso otra vez. Gracias, Nelson. Precioso, hermoso. Muchas gracias por tu contribución con tu voz y tu música a esta ceremonia. Queremos pasar la palabra ahora a la compañera de Bolivia, Naomi. ¿Estás por ahí, Naomi? Aquí presente, profesor. Buenas adelante. Noches. Buenas noches a todos los maestros que están aquí presentes, a los hermanos que han conocido a nuestro maestro Juan José. Bueno, todavía estamos muy emocionados, ¿no? Lo hemos despedido a nuestro maestro, a nuestro gran profesor, nuestro guía, y desde aquí de Bolivia, desde La Paz, mandamos un fuerte abrazo de apoyo, de solidaridad a nuestra hermana Katia, a toda la familia allá, a sus guaguas, a sus hijos, a sus hijitos, ¿no? A toda aquella gente que, así como nosotros, lo ha conocido, lo ha estimado, ¿no? Bueno, disculpen la emoción. Hay tantas cosas, así como decía el profesor Fogel, que se acordamos del profesor, ¿no? Yo exactamente voy a, con el permiso de los abuelitos aquí del territorio, de nuestras deidades, de nuestros apus, me voy a tomar la libertad de hablar, de emitir esta noche la voz de mis compañeros, de mis hermanos, que somos parte del taller de la descolonización.
hemos tenido la fortuna de estar acompañados, aunque haya sido por fuerza mayor este tiempo, ¿no? Por la pandemia, de tenerlo aquí en nuestro territorio, el profesor. Con el profesor, pues, tenemos una larga historia, ¿no? De vivencias, de convivencia, de enseñanza, de aprendizaje, de cuestionamientos que nos hacía y nos ha hecho crecer de una manera, ¿cómo les puedo expresar? La magnitud de que nos ha develado muchas cosas, ¿no? Y nos ha cuestionado y nos ha puesto en una posición de, así como el profesor Rafael, su hermano, de no solamente hacer análisis, ¿no? Análisis de la realidad, de hacer análisis teórico, sino posicionarnos en qué viene luego, ¿no? No solamente estar en la resistencia todo el tiempo. Aquí nosotros tenemos un concepto muy importante, ¿no? Más allá del vivir bien, que es muy, muy importante para nosotros, pero es el vivir, el estar viviendo, el estar criando y hacernos criar también, ¿no? Y desde ahí el legado del profesor se conjuncionaba con la teoría, aquello que nos decía en algún momento, que hay que partir desde el territorio, ¿no? Hay que construir desde donde somos, ¿no? Hay que irradiar. El pueblo latinoamericano en general tiene, pues, cultura muy enraizada, ¿no? Muy rica en los saberes que tienen los abuelos, ¿no? Y a veces desde la academia nos hemos olvidado visibilizar esos saberes, ¿no? Tan profundos que tienen nuestros pueblos. Eso nos ha ayudado a develar el profesor Juan José. Y con esa enseñanza, aquí todos los hermanos del taller, desde donde están, desde su territorio, hemos empezado, ¿no?, a implementar esta propuesta. Y hemos empezado a hacer la recuperación de los saberes de los abuelos. Por eso creemos que es bien importante, vital, partir del territorio. Saber que el hombre siempre va a estar, se complementa, ¿no? En este caso, desde mi sentir como mujer, como warmi, como decimos aquí, siempre necesitamos complementarnos, ¿no? No somos un ser en plenitud, así como la modernidad nos ha enseñado, ¿no? Que podemos ser seres individuales que pueden llegar a su plenitud solamente logrando logros académicos, el éxito económico, etcétera, ¿no? Sino que nos pone en una situación, nos compromete, diría yo mejor, ¿no? A buscar algo más allá, trabajar por la comunidad, con la comunidad, desde la comunidad, ¿no? Desde nuestros pueblos. Eso es el legado que yo personalmente, mi familia, lo hemos asumido, ¿no? Hoy lo despedimos al profesor. Mi hija lo conoció al profesor a los 6 años. Iba con nosotros a los talleres que impartía aquí el profesor, y hoy tenía ella la necesidad de despedirse, ¿no? Y a nosotros como familia nos hizo notar que había influido de gran manera, ¿no? El profesor, que había llegado a ese sentir que a veces en nuestros hijos nosotros no cultivamos, ¿no? Entonces, con el permiso también del profesor, solamente pido que nos dé, sigue la sabiduría, nos guíe. El profesor Rafael nos recordaba esta mañana, ¿no?, que nosotros tenemos las semillas del profesor. El profesor Juan José, y desde donde esté, siempre nos va a irradiar esa fuerza, esa camasa,
y nos va a orientar en nuestras acciones, pero sin también, sin olvidar desde dónde hablamos, cómo hablamos, a quién hacemos hablar. No necesariamente podemos, tenemos que coger la voz de alguien e interpretar a nuestro entender, ¿no? Sino es de coger, oír y pasar eso a, como una propuesta ya, ¿no? Pero sabiendo y respetando de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen? Creo que es lo más importante que yo personalmente y espero en comunidad, en la familia que somos aquí todos los hermanos que hemos acompañado al profesor, podemos recuperar. Así que buen viaje, profesor Juanjo, ¿no? Te tenemos en el corazón, en el pensamiento, en el ser, en nuestra raíz. Acompáñanos siempre. Nosotros desde acá vamos a, con la convicción de no olvidar, de no dejar tu legado, vamos a acompañar siempre este camino que nos has trazado. Y esperamos que así sea también en el pueblo latinoamericano, ¿no? Así que, Jayaya, el profesor Juan José, mi hermano, mi hermana. Jayaya. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, de acuerdo con lo compartido por nuestra querida Katia, también quisiéramos invitar a Fernando Espinal a que pudiera, como parte de sus alumnos, pues que con mucho cariño, con mucho tesón, le siguieron en sus enseñanzas en la UACM, pudiera pues compartir con nosotras, con nosotros, unas reflexiones. ¿Dónde está escribiendo? Acá. ¿Y dónde le dije? Bien, buenas noches a todas y a todos. Un fuerte abrazo a la doctora Katia Colmenares, a sus hijitos, al profesor Rafael Bautista, a toda su familia, a sus discípulos y amigos de toda Latinoamérica y del mundo, al querido maestro Enrique Dussel y el admirado Franz Hinkelhammer. Seré breve. Conocimos a Juan José Bautista Segales gracias a Enrique Dussel. Fuimos un grupo de estudiantes que nos tocó estar con él muchos semestres, casi 5 años, ¿no? La última etapa, la etapa dura, crítica, radical de su pensamiento. Y bueno, nos enseñó a pensar, ¿no? En el primer bloque, y enunciaré esos nombres: Gerardo Andrade Salas, Benjamín Saavedra Caudillo, que falleció, Lucero Romero, Mili Juárez, Beatriz Minger, Oscar Reitz, los compañeros de Tabasco, John Rojas, el compañero Eric, sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Luis Martínez y tantas y tantos otros, ¿no? Doris Alcalde, Sixto, David Sixto, el doctor Pedro Medina, una comunidad de estudiantes que hizo el doctor Bautista Segales, que siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón, y a los que nos enseñó a pensar la realidad en sentido estricto.
a pensar el mundo de los oprimidos y sobre todo a construir un locus de enunciación lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de la modernidad. Como decía el profesor Rafael Bautista, seguramente el vampiro, ese Moloch, que es el gran capital, está detrás de las tragedias de los grandes pensadores. De eso no me cabe la mayor duda. Me gustaría decir muchas más cosas, pero se me quiebra la voz. Para mí ha sido muy doloroso. Lo que puedo decir es que es un maestro del que vamos a aprender mucho, del que vamos a desarrollar su obra y al que vamos a seguirle dedicando muchas horas de trabajo. Algunos lo acompañamos mucho tiempo, algunos más, otros menos, pero sus alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, unos 16 o 17 fieles, la promesa, decía ellos, siempre estábamos ahí acompañándole. Yo les mando un abrazo a todas y a todos y tengan la certeza de que vamos a ponernos a la altura del maestro Juan José Bautista. Nada más, antes de concluir, me gustaría, a manera de acordarnos de él, estos alumnos que estuvimos con él, ¿no? Cómo empezaba una de sus clases, ¿no? Así iniciaba su cátedra. Era un hombre culto, filósofo, un gran maestro. Viene Bautista. Buenas tardes, compañeros. Esta semana trabajé con fuerza el método de Marx y no saben los frutos que me está dando, los descubrimientos a los que estamos llegando. Pero bueno, ¿en qué página nos quedamos? ¿Vieron lo que pasó en Venezuela? No se fueron de fin de semana a la fiesta, ¿verdad? ¿Qué están trabajando? Compañeros, hay que trabajar con fuerza las hipótesis, porque en gran medida las determinaciones políticas están sujetas en su totalidad a lo que se está tematizando, ¿no? Junto a otros y a otras camaradas, fundamos una comunidad académica de estudiantes para trabajar unidos en la búsqueda de salidas para combatir el capitalismo internacional. Concluyo. Él tenía diálogo con los grandes sabios y sabias del sur. Los místicos le compartían la palabra. Solía darle alimento a nuestros grandes ancestros. Era un hombre de otro tiempo. Fundó un nuevo principio, crítico, místico, existencial, de la esperanza. El último, Juanjo Bautista, era un pensador autónomo que dejó plasmado un pensamiento de corte crítico radical y que ya planteaba un más allá del momento decolonial. En nombre de mis compañeras, de mis compañeros, de mis hermanas, de mis hermanos, gracias siempre a Juan José Bautista Segales y gracias a Enrique Dussel, que nos permitió estar junto a él. Un abrazo, profesor Hinkelammer, profesor Rafael, y Jayaya Juan José Bautista, Jayaya Bolivia. Jayaya, hermano. Jayaya. Jayaya, hermano. Jayaya, hermano. Jayaya. 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 Jayaya, compañeras, compañeros. Jayaya. Jayaya. Jayaya, compañeros. No te ibas a ver. Damos la palabra al compañero Gerardo Andrade, alumno de Juan José en México. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. No se oye bien. ¿Se escucha ahora bien? Sí, ahora se escucha mejor. Bien, entonces mantendré la cámara apagada. Bueno, es muy, muy, muy difícil decir unas palabras en este momento, pero lo que sí puedo decir es que el doctor Bautista, ahora maestro, y sabio que nos vigila desde las montañas, siempre fue un hombre muy comprometido con el trabajo y la realidad de los oprimidos. Siempre trabajaba con una rectitud y muy estricta, porque la situación así lo ameritaba, él comentaba. Siempre que entrábamos a estudiar un texto, decía que
teníamos que hacer hablar ese texto y ponerlo en contexto con la realidad, no con el fin de poder trascender senderos que estaban por construirse, sino dar respuesta y dar un nuevo camino, guía para el mejoramiento de la realidad que está sucumbida aún por el capitalismo, pero poco a poco va mostrando sus grietas. El doctor Juan José era un hombre sencillo, de un caminar tranquilo, y profesaba lo que hacía. Siempre decía y hablaba sobre el alimento sagrado que proporciona la madre tierra, la Pachamama. Y cuando el doctor comía de ese alimento, lo hacía con una suma satisfacción, que recobraba otra vez la energía y volvía a trabajar aún con más intensidad. Y eso es lo que nos enseñó al equipo que lo acompañamos durante 2015 en la UACM, a través del doctor Enrique Dussel. Y es lo que, el legado que nos ha dejado y la enseñanza que nos ha dejado también a sí mismo. Pensar la realidad en favor de los otros con vías de mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, eso es lo que yo personalmente me llevo junto con los otros compañeros que trabajamos con él, que mi anterior compañero los mencionó a todos ellos. Tenemos una tarea muy, muy, muy grande entre todos, rescatar y reconstruir un nuevo mundo que es posible, ya es posible, pero hay que trabajar en serio. Y me parece a mí que, pues, como decía también el doctor Rafael, el doctor Bautista es un sabio que nos cuida desde las montañas, y que no cabe duda, y creo firmemente que llegará el tiempo en que el águila, el quetzal y el cóndor se unan, y entre ellos se funde un nuevo tiempo para todos. Entonces, aún así agradezco al doctor Bautista, a todos ustedes por estar en este momento aquí, y entre todos construyamos un mejor mundo para todos. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pasamos la palabra a Yamandu. ¿Estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo solo muy brevemente, estuve en comunicación con Juan José en los últimos 10 días, más o menos. Tuvimos unas conversaciones por Skype. En la primera lo vi bastante desmejorado, en la segunda lo vi mejor, ahí se lo dije. Él me facilitó un contacto con un estudiante de él en Bolivia que vive en una comunidad, para unos estudiantes de maestría en estudios latinoamericanos que, bueno, precisan, digamos, tener contacto con las comunidades en Bolivia. Y bueno, y ahí la comunicación quedó trunca. Yo le agradecí por correo, no tuve respuesta. Y bueno, después vengo a tomar conocimiento de que había fallecido. Un golpe terrible. Tuve gran proximidad, digamos, de amistad con él. Era una alegría, digamos, encontrarnos, especialmente en el grupo de pensamiento crítico en el que participábamos, no solamente compartir las instancias de reflexión, de debate, de exposición, sino también las instancias de camaradería, un tipo muy afectuoso, muy cordial. Y bueno, lo llevamos con nosotros. Él me hizo una vez el honor de pedirme que le prologara uno de sus libros, que fue para mí un gran desafío, un gusto enorme. Bueno, tengo digamos, el mejor recuerdo, lo tengo muy presente, muy vivo en mi pensamiento, no digo en mi memoria, porque para mí está presente, y creo que va a seguir estando presente por mucho tiempo. Acá en Uruguay estuvo en dos oportunidades, dejó muy buena acogida, sembró, digamos, inquietudes, perspectivas que acá no tenían, digamos, mucho espacio. Para mí, cuando lo conocí, fue algo así como un descubrimiento, ¿no? Es decir, una palabra nueva, una voz nueva.
algo que Ramón Grofogel señaló justamente, esa capacidad de hacer una especie de un más allá, ¿verdad? De sus maestros, incorporando la perspectiva desde los pueblos originarios, tal vez sea su mayor aporte, digamos, que no está trunco, porque Grofogel acaba de decir que quedaron algunos libros, y bueno, y hay muchos discípulos, y muchas sendas trazadas para mantenerlo entre nosotros. Eso. Muchas gracias por tenerme en cuenta para hablar de Juan José. Gracias. Muchas gracias, Yamandu. Pasamos la palabra a un compañero con el que hemos compartido los últimos 5 años con la Escuela de Colonial de Caracas, compañero José Romero Losaco. Bueno, saludos a todos, saludos Katia, saludos al maestro Enrique Dussel, al maestro Franklin Kelamer, Rafael Bautista. Realmente para nosotros aquí me acompaña también Rebeca, mi compañera y parte del equipo que llevamos adelante ese sueño de la Escuela Descolonial de Caracas, sus primeras ediciones. Para nosotros la noticia realmente ha sido una total conmoción inesperada. Y porque Juan José, además de lo que es, digamos, ya se ha dicho, en tanto maestro, en tanto pensador que ha trascendido, también significaba para nosotros mucho en lo personal. Y nosotros conocimos a Juan José hace ya más de una década, cuando asistía a los encuentros de filosofía que se realizaban en Venezuela. En aquella oportunidad se acercó a nosotros, dos jóvenes que andábamos por allí sin saber mucho por qué, y terminamos hablando del Chachahuarmi, en un momento en el que ambos estábamos tomando la decisión de emprender un proyecto de vida común. Estuvo en esos primeros momentos. Luego también en lo personal nos acompañó durante también un momento difícil que tuvimos al nacer nuestro hijo. Él estuvo allí acompañándonos con su sabiduría. Así que para nosotros Juan José tiene mucho significado y atraviesa nuestra vida de múltiples maneras y de maneras muy, muy profundas, ¿no? Y en lo que toca a la Escuela Descolonial, quisiera compartir allí que fueron como dos encuentros, ¿no? El encuentro de Juan José con Venezuela, desde esos primeros años en los que iba a los congresos de filosofía, y luego el encuentro de Venezuela con Juan José, que se produce en ese 2016 de la primera, cuando se realiza la primera escuela descolonial. Un año en el que realmente no sabíamos si la escuela iba a poder realizarse. Veníamos de una situación muy complicada. La oposición había tenido una victoria importante en el legislativo y amenazaba con truncar el proceso. Y además todavía estaba fresco y vivo el dolor por la partida de Hugo Chávez.
no porque no lo esté hoy, pero en ese momento estaba mucho más fresco, además, un dolor que se vivía en, por aquella fecha, a través de aquella derrota en las elecciones de, 2015. Y Juan José llegó a Caracas a invocar con nosotros los ancestros. Realmente fue, fue impresionante la fuerza y la energía que nos transmitía, al punto de que en las escuelas siguientes todo el mundo esperaba la visita de Juan José. Durante un año nos preparábamos y conversábamos en los distintos grupos que se fueron creando, grupos que detonaba, que había detonado la presencia de Juan José en Venezuela. Siempre recordaré una de sus lecciones para mí más importantes de esos años, y es cuando nos decía: no basta con creer en el pueblo. La izquierda es izquierda del siglo XX, ese marxismo del siglo XX decía creer en el pueblo. Hay que creer en lo que el pueblo cree. Y en una de las oportunidades en las que nos lo recordaba, también nos decía: porque no es lo mismo creer en Chávez que creer en lo que Chávez creía. Y ese es el, para mí, creo que para nosotros, el gran legado, ¿no? En lo personal, y haciendo una metáfora bíblica, Juan José significó una caída del caballo, un comenzar a poder, un comenzar a ver cosas, a darme cuenta de cuestiones que hubiesen sido imposible llegar a ellas sin cruzarnos con Juan José. De verdad, agradecido profundamente contigo, Ramón, por haber producido ese segundo encuentro con Juan José en el 2016, como lo mencionaba Karina, porque realmente ha marcado la vida de mucha gente en Venezuela, no solo de Nelson, que ya habló ahora, y de las personas que Nelson nombraba, sino del movimiento popular en Venezuela, la conexión espiritual del movimiento popular de Venezuela con Juan José. No puede ser ni debe ser explicada. Debe ser vivida, y la llevamos cada uno de nosotros y cargaremos con ella siempre. Ahora, nuestro ancestro nos seguirá acompañando. Un abrazo para todos y fuerza. Gracias, José. Pero Rebeca, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo quería como reforzar algunas cosas de las que han comentado compañeras y compañeros que tuvieron la posibilidad de estar con nosotros en la Escuela Descolonial de Venezuela, donde Juan José es un pilar fundamental para nuestras vidas, y es resaltar su entrega, y su entrega, él cuando estaba con nosotras era una parte de él que se quedaba durante todo ese año con nosotras ahí en Venezuela. Entonces yo siempre
entendía la participación y entiendo la participación de Juan José en estos espacios de manera orgánica, pero no porque estuviese dictándonos unas clases o compartiendo solamente sus pensamientos, sino por la vida que nos entregaba en cada una de sus palabras, de sus consejos, de sus intercambios, en esa magia que se creaba entre quienes estábamos en el espacio y él. Es una parte de él que siempre estará y que nos habita y desde el cual, lo continuaremos convocando en nuestras acciones cotidianas, en nuestras acciones políticas, en nuestros afectos y desde ahí lo recordamos, desde ahí lo amamos y desde allí renovamos nuestra espiritualidad y nos encontramos con él. Muchas gracias, José y Rebeca, que de hecho ustedes son como un ejemplo consumado de cómo las intervenciones de Juan José pasaban al plano existencial, porque ustedes son un matrimonio que a su vez fue Juan José muy importante en esa decisión de ustedes de constituir una pareja del cual ya tienen un hijo, etcétera. O sea que las intervenciones de Juan José iban a todos los planos y todos los niveles, y no era solamente en el aula, sino fuera del aula, cuando estábamos tomándonos un café o caminando por la calle, ahí era donde se daban los momentos más intensos y más iluminadores para muchos de nosotros. Paso la palabra ahora a una compañera que es parte de esa generación de Jinkermalamianos en México que formó Juan José. Se trata de la compañera Noemí Solís. Noemí, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, me voy a permitir dar lectura a un pequeño escrito que preparamos. El grupo de Jinkermalamianos, como el maestro Juan José nos nombraba. En los agradecimientos del libro hacia una crítica del pensamiento latinoamericano, una introducción al pensamiento crítico de Jinkermalamert, Juan José Bautista agradece a sus alumnos del seminario de Jinkermalamert de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Se refiere a Jorge Zúñiga, José Luis, Aldo Muñoz, Joaquín, Jardiel Moguel, Hugo Arredondo, Carlos Ayala, Katia Colmenares, Gabriela Jurado y una servidora, Noemí Solís. Ese seminario surgió en 2005 a partir de una invitación abierta que el mismo Juan José realizó a los asistentes de la clase de licenciatura del doctor Dussel, los miércoles a las 4 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ese entonces, muy poco, casi nada, se hablaba y conocía sobre el pensamiento del maestro Jinkermalamert. Fuimos solamente 10 personas las que atendimos a dicha convocatoria. Juan José se encontraba escribiendo. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Te escuchamos. Sí, sí te escuchas, Noemí. Ya no te escuchas, Noemí. Ay, no, se le escucha. Estás con silencio. Prende tu micro. Ahora sí, perdón. Has de haber silenciado, ya. Sí. Sí. Una disculpa. Juan José se encontraba escribiendo su tesis para obtener el grado de maestría, y este seminario, que no era parte de ningún programa de licenciatura o posgrado en la facultad,
unió a las voluntades de los participantes que asistimos sin falta a cada una de las sesiones con el objetivo de aprender algo que fue trascendental para todos y cada uno de los integrantes. Se propiciaba el diálogo y la reflexión, y eso le apoyaba en la consolidación de su escrito. Fue en este espacio en donde no solamente se conformó una amistad fraterna en el grupo que orgullosamente puedo decir continúa hoy en día. Ahí fuimos testigos de la enorme capacidad de reflexión crítica del maestro Juan José Bautista, que nos compartió con su exposición impactante, contundente y con gran claridad el pensamiento complejo de Franz Hinkelammert. Desde entonces, comenzaba a configurar la idea de algunos elementos que fueron la base para la reflexión de lo que significa pensar en América Latina. Durante el seminario y posteriormente en reuniones de café o pláticas casuales, constatamos la importancia de su aportación a la filosofía latinoamericana con pretensión de universalidad. Fue en el año 2005 en el que se formó este grupo. No solo nos mantuvimos estudiando juntos Hinkelammert por al menos 2 años más, sino que a partir de eso, el pensamiento de Hinkelammert se convirtió en nuestro referente, al igual que el método de pensamiento y reflexión crítica de Juan José Bautista. El seminario fue el acontecimiento que determinó la vida de esas 10 personas que compartimos el conocimiento y a partir de ahí los grandes logros de nuestra vida personal y académica. En este espacio de encuentro en el que Katia y Juan José coincidieron, se enamoraron y se comprometieron, fuimos testigos de su boda y del crecimiento de su familia. Nuestro maestro Juan José no solamente nos enseñó el sentido del compromiso, la responsabilidad, la importancia de desarrollar nuestra vida con congruencia, ética, el cuidado de nuestro espíritu y la naturaleza, sino que nos regaló su amistad fraterna. Desde aquel momento y siempre recordaremos al maestro disfrutando de un buen café o un puro cubano, en una plática amena, con sonrisas de felicidad sincera, hablando de música o disfrutando de un baile andino, hablando de los aymaras, del mundo andino, de algún paisaje de la Biblia, del pensamiento de Max, de Dussel, de Semmelman, y de todo lo que estaba escribiendo o tenían planes por escribir, expresándose con contundencia, con coraje de justicia, con amor a la Pachamama, creando comunidad con el ejemplo, y siempre con palabras de confianza y aliento a sus alumnos. Mil gracias por todo lo que en vida nos regalaste y por el legado que nos dejas. Como tú nos enseñaste, larga vida a los hinkelammianos. Hasta siempre, querido maestro. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esa preciosa palabra, Noemí. Queremos pasar la palabra ahora a su incansable antiguo alumno de mucho tiempo, Pedro Medina Calderón. Pedro, tienes la palabra. Pedro, ¿estás por ahí? Quizás el micrófono. Bueno, si Pedro no se encuentra, quizás después podemos retomar a Pedro. Quiero pasarle entonces la palabra a alguien que acompañó a Juan José en sus últimos trabajos, el compañero Diego del Vaso. Diego. Adelante, Diego. Bueno, en verdad no sabía que iba a participar. Muchas gracias por darme la posibilidad. Un saludo a las y los maestros que están con nosotros, las hermanas y hermanos. Yo trabajé con Juan José, o vengo trabajando con Juan José hace 2 años. Me encargo
de desgrabar o transcribir sus conferencias y lecciones, también haciéndole un poco un trabajo al profesor, siendo sus manos, porque, hacía falta mucha escritura y el profesor tenía muchas ideas y muchas cosas por decir que había que llevarlas al texto. Esto lo aprendí del maestro Dussel, porque comencé haciendo ese trabajo con sus seminarios y conferencias, y en un momento, hace 2 años, me enteré también de la situación de Juan José, y dije, bueno, hay que pasar. Me había propuesto desgrabar ya y trabajar con Juan José, pero una vez que terminara un poco de mi proceso de pasar por Dussel, por así decir, y se aceleraron las cosas, y le dije a Juan José, me pude comunicar con él, y le dije, bueno, maestro, no se preocupe, usted dé las conferencias, hable, y que yo voy a estar ahí atrás desgrabando, y se corregirán los textos, y usted los leerá, y me dirá si están bien, los editamos, y hay que avanzar, maestro, le digo. Entonces, el maestro Juan José me ha dado la posibilidad de tener un contacto con él, que se lo agradezco, se lo voy a agradecer toda la vida. Se lo dije cada vez que me llamaba, le decía, maestro, no sabe lo que significa esto para mí, porque Juan José estaba abocado no solamente a dictar y que yo desgrabara o a corregir las cosas que yo desgrabara, sino que también se preocupaba muchísimo por mi formación, por el hecho de que yo aprendiera los temas que él estaba enseñando. Tengo anécdotas de que incluso me llamaba y me tomaba lección. Me llamaba a las 3 de la tarde el profesor, esto hace 2 semanas, o sea, con una fuerza, un ímpetu, y me decía, por ejemplo, a ver, relacioname la cuestión de los modelos ideales, que era lo último que él estaba trabajando, con un texto de Coiré y con la cuestión de la transontología de Dussel, y así, de la nada me llamaba, me preguntaba y me retaba, me decía, no, me parece que estás dando vueltas demasiado, o sí, venís bien, me decía, pero bueno, tuve una relación con el profesor, con el maestro Juan José, muy, muy próxima estos últimos 5 meses, prácticamente hablábamos toda la semana. La última vez que hablamos fue el domingo, el sábado, porque estábamos trabajando justamente en un proyecto ahora mismo de sus textos, de sus cosas, y a mí me pegó muy fuerte, pero tengo miles o cientos de horas por desgrabar del maestro todavía, así que yo, como todos, lo tenemos en sus textos y en sus clases, conferencias, y él me dijo cuando me conoció, yo le dije, bueno, maestro, tengo cientos de páginas de ustedes grabadas. Me dice, ni bien llegue a México, va a tener para trabajar 10 años, me dice. O sea, algo increíble. Yo le decía, maestro, no se preocupe, vamos a hacer una especie de mega con la obra de Dussel y de usted, va a ver. Y él estaba muy contento, tenemos ya libros armados, cosas por desarrollarse. Para cerrar, porque podría hacerla re larga, y hay muchas compañeras y compañeros que quieren participar. De las últimas cosas que estuvimos haciendo, me hizo desgrabar o transcribir una serie de conferencias de las que dio en Venezuela y en Bolivia. Y como resumen de ese texto, yo le hice todo el índice, etcétera, y le propuse un título, a partir de lo que había comprobado, lo que había leído. Y no sé si será o no, yo le dije al profesor, le gustó, pero esto es material de Katia, la familia, el hermano, claro está. Pero trata de el espíritu de la transmodernidad, una superación dialéctica de la modernidad en diálogo con la mística de los pueblos originarios. El maestro se había propuesto trascender incluso la dialéctica Hegel y Marx, sumándolo de Hinkelhammer y Dussel, y en diálogo siempre con la mística de los pueblos originarios, realmente nos sitúa transmodernamente de una manera
nunca antes vista y con respeto a los maestros que están aquí presentes. El mismo Dussel una vez ha dicho que concebía a Juan José como el primer filósofo transmoderno. Y me permito decir eso con respeto también al maestro Dussel. Y bueno, nada, tengo miles de recuerdos, mucho trabajo por hacer. Juan José está aquí y bueno, le agradezco eternamente. El maestro quería formar maestros y él tenía el ejemplo de Husserl y decía que Husserl se dedicaba a que sus alumnos también sean maestros, porque lo que necesitaba también hoy por hoy América Latina era una continuidad también. Por eso él fue un discípulo de Dussel y ejemplar, de Henkelama el ejemplar, de Semmelman, etc. Y quería formar maestros y por eso estaba tan abocada en nuestra formación intelectual, pero también en el plano existencial y espiritual. Así que bueno, disculpen también la incongruencia de mi discurso, pero no tenía pensado ni hablar y también estoy sumamente movilizado, así que bueno, les agradezco mucho y hay Juan José Bautista para rato. Así que gracias a todos y un saludo fraternal y solidario. Muchas gracias, Diego. Ahí tienes una responsabilidad en tus manos con todas esas horas grabadas que habría que transcribir, editar y difundir, porque ahí hay mucho trabajo por delante y mucho trabajo que Juan José produjo y que no tuvo el tiempo de poder publicar todo lo que él ya conocía y sí pudo transmitir, al menos oralmente, en la mejor sentido a la oralidad de la tradición de los pueblos originarios andinos, esa sabiduría que él llevaba. Y yo recuerdo que cuando él, yo le invité a publicar un libro en mi colección de Akal, recuerdo que él, el primer manuscrito era algo como, vamos, él estaba como trabajando con varios autores. Y yo le dije, mira, yo no quiero que tú me des ahora mismo un trabajo sobre tu interpretación de varios autores. Yo quiero saber qué piensa Juan José Bautista. Eso es lo que yo quiero que tú me entregues. Un manuscrito donde sí aludas a todos tus maestros, pero dime quién es Juan José Bautista y qué piensa Juan José Bautista. Ese es el libro que hoy conocemos como ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y que para alegría, una gran alegría para mí, fue cuando vi que ese libro ganó el Premio Libertador de Pensamiento Crítico en Venezuela. Y diciendo Venezuela, quiero invitar a la compañera Carol Delgado, que veo que está aquí en la lista, que fue embajadora de Venezuela en Ecuador, quien conoció también a Juan José en las escuelas de coloniales. Carol, ¿te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy. Le quiero expresar a la familia del maestro Bautista nuestro abrazo inmenso, nuestro profundo pesar a todos ustedes, nuestros respetos al maestro Dussel, al maestro Hinkelamert y a todos los que están aquí conmovidos, ¿no?, con la partida física del maestro Juan José Bautista. Y a pesar de que no lo conocí tan profundamente como muchos de ustedes, quería compartir con ustedes este libro, esta edición, que es una hermosísima edición, que dice aquí, es una edición del libro ¿Qué significa pensar en América Latina? Que ganó, como decía Ramón, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016, y que dice aquí en la contraportada, ¿no? Es una edición impresa en tiempos de guerra económica contra Venezuela, ¿no? Y creo que hay que destacar que el maestro Juan José Bautista fue un intelectual orgánico que estuvo siempre muy claro respecto de entender la decolonialidad en clave antiimperialista, porque nos ha tocado vivir con mucho dolor a los venezolanos ver que muchos de los intelectuales de izquierda
se han terminado confundiendo, ¿no? Respecto de la falsa conciencia, y han sido muy tibios, ¿no? Respecto de la solidaridad con Venezuela. Y creo que debemos también rememorar a Juan José Bautista a la luz de lo que es un intelectual decolonial, es decir, decolonial antiimperialista. Pero también quería muy brevemente leer unas palabras del propio maestro Juan José Bautista, palabras del ganador del 10º Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014. Y dice el maestro: excelentísimo compañero y hermano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, compañero y hermano vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, quien es un compañero entrañable que recientemente también se nos fue. Y describe aquí una experiencia muy fuerte existencial. Dice: es para mi persona un privilegio estar hoy en este recinto para recibir un premio y un reconocimiento a un trabajo nuestro largamente meditado y realizado durante más de 25 años. Como todo pensar, cuando surge, uno empieza casi solo, con muy poco reconocimiento. Y aquí él dice: debo decir que para este servidor, este premio es como mi salario. Este servidor, hermanos y hermanas, ha trabajado desde que tenía 9 años, pero hasta ahora nunca ha tenido lo que se llama un trabajo de verdad. Por eso, hasta ahora nunca he recibido un aguinaldo. No sé lo que significa tener seguro social, seguro médico o vacaciones, porque todos los trabajos que tuve, cursos o seminarios que di, siempre fueron ocasionales, eventuales, porque a la academia estándar no le interesaba un proyecto teórico como el nuestro. En la academia tradicional siempre aparecía como sospechoso que alguien quisiese pensar con rigor filosófico y desde los pueblos originarios un pensamiento transmoderno y posoccidental. Sin embargo, nunca nos quejamos porque sabemos que no somos ni los primeros ni los únicos. Nuestro ejemplo fue gente como Marx, quien desarrolló toda su obra en medio de muchísima adversidad. Y creo que es importante rememorar que el maestro Juan José Bautista nos está dejando un compromiso y nos está legando una obra construida desde mucha adversidad, desde carencias materiales, pero que nos ha regalado una obra teórica que también está inserta dentro de las espiritualidades andinas, la espiritualidad de los profetas judíos. Y creo que esto nos compromete aún más con continuar su legado, seguir aprendiendo y seguir poniéndonos a la altura de los desafíos de nuestra América Latina. Muchas gracias, Carol, por esas bellísimas palabras y esa cita que hiciste de Juan José al recibir el Premio Libertador. Y hablando de ese tema de la necesidad de una decolonialidad antiimperialista, que parecería algo obvio, ¿no? Pero que luego de ver lo que ha pasado no es tan obvio. Y yo tengo que decir aquí, y bueno, decirlo ahora públicamente por primera vez, que porque yo he estado muy metido, como ustedes todos saben, en todos esos debates, con cierta decolonialidad, muy colonial, ¿no? Que en realidad, bueno, como el maestro Dussel siempre me recuerda, oye, no es que sean de coloniales, es que se bajaron del bus de colonial y pasaron al otro lado de la trinchera, al otro lado de la acera. Entonces, ni de eufemismo podemos usar eso. Y creo que tiene razón el maestro Dussel cuando me llama la atención sobre eso, pero tengo que confesar aquí públicamente que la primera persona que me alertó y me llamó la atención de ese problema, que todavía, ¿verdad? No, para muchos de nosotros, yo no lo veía venir. Te estoy hablando de hace 15 años atrás. La primera persona que me llamó la atención y me dijo: cuidado, que algunos de nuestros compañeros de ruta no están
en el mismo camino en que estamos nosotros. Los nombres ya ustedes los conocen porque los hemos debatido públicamente, pero no hace falta mencionarlos, pero él me llamó la atención por el nombre y apellido. Uno por uno, estas personas, ten cuidado que en su pensamiento se ve claramente que adolecen de, bueno, de posturas muy relativistas, muy cuasi posmodernas, y que no tienen una claridad con respecto al problema del imperialismo, etcétera, etcétera. Él fue el primero que me alertó, y yo en un primer momento pues quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque no me lo esperaba, pero luego seguí reflexionando, estudiando y escuchando lo que me decía, y unos años después fui donde él y le dije: Juan José, tenías toda la razón. Obviamente viste algo que muchos de nosotros no veíamos y que luego nos explotó en la cara unos años después, pero ya él me había alertado y ya yo estaba consciente de ese potencial, y cuando sucedió pues estaba mejor preparado para enfrentarlo. Pero esas pistas me las dio Juan José Bautista hace 15 años. Paso la palabra a Pedro Medina Calderón, si se encuentra por ahí, un incansable antiguo discípulo de Juan José. Pedro, ¿estás por ahí? Bueno, entonces paso la palabra a Víctor Peralta. Víctor. Ramón. Adelante. Sí, soy Alejandro Centeno. Víctor M. Peralta hizo el gran honor para mí de cederme su espacio para yo participar. Voy a presentarme un poco. Yo soy escritor, básicamente poeta, soy ensayista, también editor de libros, de antologías, de poesía revolucionaria, y he estado siguiendo la obra del maestro Bautista Segales. Recién acabo de escribir un ensayo donde hablo de cuatro pensadores, entre ellos estás tú, amigo, está también el maestro Enrique Dussel, no sé si esté por ahí. Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando apenas había llegado aquí, por ahí del 76, final 76 y principios del 77, huyendo del genocidio. No creo que se acuerde entonces de mí. Y recuerdo muy bien que nos puso a leer a Carpentier completamente, ¿no? Posteriormente yo ya me desarrollé en lo que fue el área de la poesía, particularmente la poesía épica. Y tuve una gran amistad con el maestro Enrique González Rojo Arthur, también con otros poetas como Rubén Bonifaz Nuño, Alfredo Cardona Peña y Roberto López Moret. Bien, resulta que al seguir las exposiciones en YouTube y algunos textos que he podido leer del maestro, entonces, y a través del maestro Peralta, entonces establecí contacto y lo invité para que diera una conferencia en una serie de eventos que estamos ya programando con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. De hecho, escribimos un manifiesto que dice 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía. Este manifiesto ya está siendo firmado, cuando menos ya por 15 organizaciones de artistas revolucionarios. Y dentro de esta reconfiguración del pensamiento, pues era
es muy importante para nosotros, era muy importante para nosotros tener la presencia de alguien con el pensamiento desarrollado, que como fue nuestro, yo desgraciadamente no pude conocerlo, el maestro Bautista. Yo me había conectado con él a través de internet y él ya había aceptado dar una conferencia. Lo más seguro es que le íbamos a programar para el 13 de agosto. Entonces, yo quiero darles un saludo a todos ustedes y sobre todo en el sentido de que tenemos que juntar fuerzas. Me estoy dando cuenta que la mayor parte de los participantes pues son alumnos o son compañeros del área de la filosofía. Pero es importante también establecer esas redes con los artistas revolucionarios. Yo, como poeta, he estado estableciendo una serie de actividades con artistas plásticos, en particular Mario Arturo Romero Rama. El 13 de agosto va a culminar una serie de eventos muy importantes. Este va a ser en el Centro Cultural José Martí, que se emperonó el que está aquí en por el Metro Hidalgo, sino este es un centro cultural que se encuentra en Neza. Yo les voy a dar la invitación a todos ustedes y ojalá alguien pudiera incorporarse para ofrecer una charla sobre la descolonización del pensamiento, como una manera también de tener la presencia ahí del el gran maestro Bautista Segales. Yo quiero nada más para despedirme, leerles el principio y el final de este manifiesto. Pronto va a estar en YouTube. Hay otro amigo, diseñador gráfico, que está trabajando en las imágenes. Y hay una coincidencia muy fuerte en todo lo que se ha dicho aquí y en lo que nosotros hemos estado trabajando, dice. Leo el primer párrafo y la parte final. 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía. Medio milenio ha transcurrido desde que el invasor europeo oyó con su planta territorio de un continente que como tal no tenía nombre y que después se llamó América. Medio milenio de latrocinios en lo fundamental, a partir de la caída de la metrópoli mexica. Pocos años después caería Cusco, y el invasor proseguiría hacia el sur y el Amazonas en su despiadado pillaje. Colón, Cortés, Pizarro y Balboa fueron quienes iniciarían el coloniaje europeo. Arrasamiento, más que encuentro entre dos mundos. Genocidio y explotación, palabras que dolorosamente están grabadas en lo que se concibe como el mestizaje americano. La parte final. Por eso, a 5 centurias de la caída de la capital mexica, que implicaría el aplastamiento de un legado cultural de milenios, artistas e intelectuales, conscientes de que la creación artística no solo representa libertad en sí misma, sino un poderoso instrumento para concientizar a la población, lanzamos este manifiesto por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. En tal forma, buscaremos sumar a todos aquellos trabajadores del arte y constructores del pensamiento a las actividades que hayamos iniciado y que tendrán su punto culminante el 13 de agosto. Otras fechas significativas, como el 20 y el 30 de junio, también serán de gran importancia para la realización de eventos artísticos y culturales. Por la recuperación de nuestra historia y la dignidad de nuestros antepasados, por el respeto a las culturas originarias que aún perviven en todo el continente, por la recuperación de la soberanía y de los territorios explotados
por el extranjero en contubernio con los vendepatrias, porque la decisión de luchar es condición irrefutable de libertad, artistas de México y de América Latina, levantamos hoy en este 2021 la voz que nos impulsa desde la raíz y enarbolamos nuestro espíritu indoblegable contra los heraldos de la muerte, la explotación, el racismo y la injusticia. Hasta la victoria siempre, no importa el tamaño del enemigo. Firma aquí Colectivo Causalidad Espacio Crítico y se van, si ya se han adherido otras 15 organizaciones y seguirán adhiriendo. Y la invitación es para ustedes también, para que cualquiera que se quiera agregar a estos eventos con una conferencia o en una mesa de debates, bienvenidos. Yo a los coordinadores les dejé mis datos. Quien quiera comunicarse con nosotros, estamos aquí para abrir, para tender puentes. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y sobre todo un reconocimiento a esa gran persona, a ese gran maestro que camina hoy con los ancestros, junto al comandante Chávez, junto a Bolívar, junto a Zapata, junto a todos aquellos hombres que dieron la vida, cuyas raíces están en nosotros, aquellas voces, aquellas personas, aquellos fuegos que están vivos. Que no podemos dejar que se apaguen. Gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, venceremos. Gracias. Ramón, me gustaría agregar a las palabras de Alejandro, que acabo de firmar por idea de Paco Taibo, que es hoy presidente del Fondo de Cultura, un trabajo que se va a llamar Liberación de la Belleza, una estética de la liberación, que justamente toma toda la problemática que Alejandro nos acaba de proponer y sería un capítulo de la descolonización y de la filosofía de la liberación, la estética de la liberación, para cerrar entonces una visión de conjunto del pensamiento que con Juan José veníamos construyendo. Un informativo nada más. Y yo quiero darle un saludo muy afectuoso, mi reconocimiento, mi admiración al maestro Enrique Dussel, con quien me reencuentro después de casi 30 años de no vernos. Gracias, maestro. Gracias, Ramón Grosfoguel. También estás por aquí, te menciono en este ensayo que acabo de hacer, que se llama Se abre la polémica. Ya se los haré llegar en su momento. También menciono al maestro Enrique Dussel en las páginas de la Cartilla Ética. También, por supuesto, menciono también parte del pensamiento del maestro Juan José Bautista Segales. Un abrazo a todos. No sé cómo se dice esta palabra, repítamela para despedirnos, ¿sí? Pero bueno, en fin, pues muy, muy, muy agradecido. Es un honor para mí haber estado con ustedes y un honor también haber establecido contacto con el maestro Bautista Segales. Desafortunadamente ya no pude conocerlo personalmente, pero su voz, su pensamiento están vivos y hay que trabajar y hay que difundirlo, porque es el pensamiento no de una persona,
de todo un continente. Somos lo que los ancestros viven en nosotros y somos el futuro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ti. Allá. Bueno, seguimos adelante con, con Beatriz Minger. La compañera Beatriz, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, muy bien. Te escuchamos muy bien. Bienvenido. Gracias. Pues gracias por darme el uso de la voz para dar unas palabras muy sentidas que estoy de verdad todavía consternada por lo que sucedió. Y creo que todavía no nos cae el 20, como decimos aquí en México, de lo que hemos perdido en estos días con la pérdida física del maestro Bautista. Pero como él siempre decía, los ancestros están con nosotros en la lucha. Y hoy el maestro forma parte de nuestros ancestros y está con nosotros. Quiero rendirle un homenaje al maestro Bautista, como lo hice en su momento a partir de mi propia tesis doctoral, y que de hecho él, cuando le propuse que fuera uno de mis sinodales en la tesis, una tesis de economía en la UNAM, me dijo que jamás iba a estar en mis exámenes de grado. Y aún así dije, no importa, es para mí, el que esté plasmado en mi tesis es suficiente. Y nunca quiso estar porque sabía que iba a destrozar mi tesis, como lo hizo en muchas ocasiones. Pero en realidad es porque su gran capacidad de reflexión generaba conexiones que yo en un primer momento no entendía. Pero cuando tuvimos el privilegio de seguir en sus seminarios, de estar junto con él reflexionando, a nosotros que tuvimos ese privilegio, nos transmitió las vías para entender una nueva conciencia, una nueva forma de ver el mundo. Nos dio unos nuevos lentes, los lentes que nos hicieron cambiar nuestra mentalidad. El doctor Juan José fue un férreo crítico, por supuesto, del capitalismo y de todas sus consecuencias que hemos vivido a lo largo de nuestra historia en América Latina, pero también fue un crítico del socialismo, de un socialismo que se había envuelto en la modernidad también. También su gran formación de la filosofía le permitía entender cuáles eran las fallas obvias de la ciencia ortodoxa, pero también las fallas de la ciencia llamada crítica, en la que cayó gran parte del marxismo del siglo XX y XXI. Igualmente fue un crítico evidente de las fallas de la derecha, pero también de la izquierda y de las fallas que se han venido gestando en nuestra América Latina a lo largo de nuestra historia. El avance científico del doctor Bautista es gigante, es infinito, ni siquiera me atrevo mucho a mencionarlo, pero sí quisiera al menos resaltar algunos puntos que estábamos trabajando en los últimos meses, porque él tenía proyectos gigantes en mente y me incluyó en ellos, y he sido muy afortunada en haberlo tenido en estos últimos meses de manera más cercana. Y estos elementos eran que desarrolló la manera de entender y hacer inteligible el método de Marx. Él hizo evidente la pedagogía de Marx, y eso nos lo plasmó, nos lo dejó libre mientras él estaba reflexionando a lo largo del seminario. Él nos dijo, acabo de descubrir que hay una pedagogía de Marx. Y él
la desarrolló y la llevó a cabo como un método de exposición a través del cual Marx entendió su propia obra y la realizó y la desarrolló. Por otro lado, el maestro también fue un gran estudioso de Marx, pero nunca fue marxista en el sentido dogmático, teleológico, moderno del marxismo, que criticaba también de manera profunda. Siempre señalaba que el pensamiento debería ir de la mano con el maestro, pero más allá del maestro. Caminar con Marx más allá de Marx. Y eso es lo que nos hizo hacer. Releer su obra, procurando trascenderlo, construir con él, aprender de él, pero no quedarnos varados en él. Continuar, trascenderlo, ir más allá de él. Justo por eso el pensamiento del doctor Bautista es magnífico y original. Ningún pensador ha plasmado de esa forma a Marx, trascendiéndolo y dando un paso gigantesco teóricamente y prácticamente hacia un entendimiento de América Latina como lo hizo él. Por eso el desmonte que él hizo de los modelos ideales y de la evidencia de la fetichización de la modernidad dio ese gran paso hacia crear una nueva ciencia, una ciencia que nos hace pensar en nuevos sujetos revolucionarios, entendiendo, como él lo decía siempre, el pueblo en tanto que pueblo, con un origen comunitario, solidario, cooperativo. Esto nos llevó a nosotros como estudiantes a construir nuevas categorías y adoptar las que ya existían de un nuevo contenido. Lo que trasciende de él es el amor que tenía hacia la Pachamama, hacia la madre naturaleza, la madre tierra, que le dio una intuición distinta, más fina, más acabada, propia de nuestra América Latina. Esto nos creó también la posibilidad de crear un nuevo sentido común y también las vías para hacer una nueva ciencia, una ciencia desde América Latina con pretensión de universalidad. Esto dio el paso operativo hacia la transmodernidad. Y eso nos los deja el maestro Bautista. La tarea que nos toca ahora es, como él mismo nos enseñó, ir con el maestro más allá del maestro. Eso haremos, maestro Bautista. Nos toca seguir su legado y desarrollarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Estamos llegando ya al final de esta ceremonia. Yo quiero pasar la palabra a la entrañable compañera de Juan José Bautista, que ya, como bien dijo Karina en su momento, bueno, pues fue fundamental también en el desarrollo de Juan José mismo y de su pensamiento, y que ha sido un pilar, ¿no? Un pilar central de lo que es y ha sido Juan José. Entonces, paso la palabra a la compañera Katia Colmenares. Katia, sin ningún, vamos, sin ninguna pretensión de grandes discursos, de lo que tú quieras decir y lo que puedas decir, simplemente, si puedes, nos dice. Buenas noches a todos. Los he escuchado muy conmovida estas 2 horas y media, casi ya 3 horas. Viendo tantas semillas, tanto desarrollo, tanto futuro, tanta vida que quedó germinada en ese maravilloso hombre que tuve el grandísimo honor de acompañar los últimos 15 años, 16 años ya. Fue algo que cambió por completo nuestras vidas,
a ambos. Les voy a contar algo muy íntimo, pero que habla mucho de cómo era él. Cuando empezamos a estar juntos, él me dijo, empezar a estar juntos significa darnos un beso, ¿no? Y él me dijo, pero esto es para casarse, para tener hijos. ¿Quién en el siglo XXI da un beso para casarse y tener hijos? Cuando dijo eso, yo le dije sí. Porque es un sí a la vida. Y para mí estar con él fue un decirle sí a la vida y saber que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas. Y él siempre en esta condición de servicio, también hasta el último minuto, optó por irse a Bolivia. Contra toda nuestra voluntad, pero me dijo, déjame ir. Y se fue. Y sí pensamos que podría pasar esto. Pero también él siempre me dijo, hay que seguir. Cada logro que teníamos en la vida era como un, ¿y ahora qué sigue? Ya terminaste tu tesis, ¿y ahora qué sigue? La maestría, ¿y ahora qué sigue? Doctorado, ¿y ahora qué sigue? Siempre miraba adelante, nunca se aplaudía un solo logro. Siempre era lanzarse al infinito. Y ese es como uno de los, pues de los aprendizajes más profundos que me deja. Y que también él me dijo, te he preparado también para esto. Nos hemos preparado para esto. Y tenemos dos maravillosos hijos que son pues un motor impresionante. Saldremos adelante. Y como bien dicen, pues ya se ha hecho ancestro, así es que ahora ya está aquí siempre. Ahora ya no es que va de viaje y se va. Ahora ya lo podemos convocar a cada momento. Era alguien con quien se podía conversar años. Y literalmente lo hicimos. Por lo menos hubieron 3 años que estuvimos juntos sin separarnos ni un minuto. Y era maravilloso saber que podíamos continuar hablando. Fue una relación intensa y él era tan celoso de eso, que siempre cuando íbamos hacia afuera, hacia la calle, éramos un poco como extraños, porque la intimidad era nuestra y el amor era nuestro y nadie tenía que saberlo. Era celosísimo de eso. Y este año fue muy duro, porque justamente perdimos esa intimidad. Pero bueno, ahora regresa y regresa a una intimidad mucho más profunda. En el que pues ya están también todos ustedes. Muchas gracias. Me siento muy feliz, muy abrazada. Gracias. Muchas gracias, Katia. Tienes en todos nosotros toda la solidaridad en este momento tan difícil. Cuenta con nosotros en todo lo que podamos servir. Sabemos que no es un momento fácil, va a ser un momento difícil, que no solamente este, sino probablemente en las próximas semanas
por favor, cuenta con nosotros para lo que sea. Y muchas gracias a todos y todas quienes han participado de esta ceremonia. Muchas gracias a los maestros Enrique Dussel, Francis Kelamer, y lo tengo que mencionar a Hugo Semmelman, quien como ancestro también está aquí con nosotros, y quien consideraba también, porque lo llegué a hablar con él, a Juan José como uno de sus grandes discípulos, si no el mejor discípulo que ha tenido. Y con esto... sí, adelante. Me gustaría decir una cosita más. Adelante, Katia. Porque es algo que nadie sabe y no quiero que se quede así. Hay un compañero, un hermoso compañero, que nos ha acompañado en tiempos muy duros, y que es Alberto Muñoz, que no quiso hablar el día de hoy y que cuando no teníamos ni trabajo ni nada, así como el gran amigo Engels, él nos permitió salir adelante y nos colaboró con muchos libros, muchísimos libros, que hubiese sido imposible adquirir. Gracias también a ese gran amigo que Juan José estimaba mucho y que nunca aparece, pero que está siempre presente. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, que es una persona que también conocemos y que, como tú bien dices, Katia, se encuentra siempre como detrás de las cortinas, un personaje que siempre ha sido muy solidario en los proyectos de coloniales y muy generoso a la hora de apoyar espiritual y materialmente los proyectos, pero siempre manteniéndose detrás de las cortinas sin que nadie se entere de su presencia. Y me alegro que lo hayas mencionado, porque yo también tengo que reconocer en Alberto una persona que ha estado ahí siempre apoyando iniciativas. Soy testigo de eso con muchos compañeros y compañeras que en momentos difíciles lo han necesitado. Bueno, con esto terminamos esta ceremonia, que es un recomenzar, porque esto no es un terminar, sino un recomenzar, porque de aquí salen tareas para todos, inspirados en ese maestro ancestro Ramón. Nuestro ahora, Juan José Bautista. Juan Carlos. Ramón. Sí. Sí, quisiera decir Rafael. Algo. Adelante, Rafael. Rafael. Sí, ya estoy en línea. Quería simplemente... Adelante. De parte de mi familia, y aquí estoy con mi madre, que estamos dolidos por la pérdida de un hermano, y quería un poco resaltar el hecho de que así he ido escuchando todas las intervenciones de todas las personas entrañables que lo han conocido a mi hermano, pero quisiera destacar una cosa que no puedo dejar por alto, es que a nosotros se nos ha ido un hermano carnal, de sangre, con el cual hemos convivido años antes de cursar lo que se llama la vida intelectual. Y que el contenido mismo de todo su pensamiento está nutrido de toda la vida anterior que de niño él ha tenido, y que para nosotros es la savia del recuerdo que tenemos de él. Y quisiera resaltar esto por lo siguiente: por lo general, la vida intelectual no sabe reconocer
la vida anterior, que es fundamento del trabajo intelectual. Porque ahorita escucho a todos ustedes, y de modo muy entrañable, el reconocimiento que han hecho a mi hermano, pero quiero resaltar que eso no hubiese sido posible sin el contenido vital y existencial que él ha tenido como ser humano de carne y hueso. Con esto quiero resaltar lo siguiente: las ideas no son abstractas, no son producto del intelecto o algo que también he venido reclamando a los decoloniales, incluso que no han hecho el giro pragmático. No todo es producto de la conciencia, no todo es representación de la conciencia. Así como Apple reclamaba el hecho de que para iniciar el giro pragmático tenemos que desmontar el paradigma de la conciencia, y veo en muchos de ustedes, y quiero decirles de modo entrañable, todo lo que mi hermano ha podido hacer y lo que nosotros hemos podido hacer tiene sentido al interior de una experiencia de vida. Todas las ideas son producto de historia, incluso de historia personal. Nosotros hemos tenido un abuelo materno, don Casimiro Segales, que fue una mauta, que fue un sabio, que sabía leer las venas, que sabía leer la coca. Y siempre nos llenó, nos nutrió de historias, no solamente particulares, sino universales. Y de todo eso se nutrió nuestra vida. Así que nunca desmerezcan el contenido vital y existencial de la vida de cada uno. Por eso alguna vez, pese a las diferencias que hemos tenido y después al desarrollo que hemos hecho de las ideas de Dussel, yo le valoro esto a Enrique Dussel. Es imposible conocer el pensamiento de alguien si no se conoce la biografía de la persona. Ahí está el sustrato vital que ha hecho posible el contenido mismo de las ideas que uno emite. Aquí nosotros estamos sufriendo mucho porque ustedes lo han conocido en su etapa intelectual. Nosotros lo hemos conocido como hermano. Mi madre lo ha conocido como hijo. Mi padre lo ha conocido como hijo. Mis primos lo han conocido como primo. Eso para nosotros es algo que es intransferible, incluso si su vida intelectual haya sido, qué sé yo, limitada. Pero si su vida intelectual ha sido trascendente, no pueden desmerecer jamás el hecho existencial del contenido vital de su vida. Y quiero terminar diciendo esto, y esto quizás les mueva la reflexión. No es que mi hermano por capricho haya regresado a Bolivia. La tierra le llamó. Yo escribí un libro que se llama La memoria obstinada, que es una novela, en la cual detallo en uno de sus cuentos que desde nuestra visión no somos llamados al futuro, sino somos llamados al pasado. No vivimos para el futuro. Vivimos para el pasado. El pasado nos reclama. El pasado nos llama porque el pasado es el único sustento vital de nuestra existencia. El futuro nadie lo conoce, pero el pasado sí. Y el pasado es el que nos llama para reclamarnos siempre. ¿Dónde está nuestra pertenencia? Y si mi hermano regresó a Bolivia, no fue por un capricho personal. La Pachamama le llamó. Porque la Pachamama le nutrió de todo el conocimiento que ha podido desplegar al mundo. Y nuestra Pachamama le reclamó y le dijo: hijo mío, ven ahora a ser parte de mí. Eso yo lo entiendo muy bien desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, desde nuestro Hayu, desde nuestro Sumajamaña, desde nuestro... No le llamamos aquí como Heidegger. Para nosotros no es Lebensfeld, no es mundo de la vida, es comunidad de la vida. Porque para nosotros la vida es comunidad. Y desde ahí hemos afirmado como taller de la descolonización, como comunidad de pensamiento maótico y como dirección de geopolítica del vivir bien y política exterior,
que fue la Pachamama la que reclamó a mi hermano. ¿Cuántos años él se ha ido de acá? Y fueron los ajayos, las huacas, los apus de esta tierra que le dijeron, retorna, hijo mío. Aquí te vamos a recibir porque tú has nacido de nosotros. Y si él vino aquí a ser parte de la tierra es porque pertenece a esta tierra. Nuestra tierra le ha reclamado. Nuestra tierra, nuestra madre le ha dicho, hijo, ven aquí. Porque diste lo necesario, lo suficiente para enseñar al mundo lo que somos nosotros. Pero ahora te vamos a cobijar para que seas uno de nuestros ancestros. Porque de otro modo, si él hubiese perecido en otras tierras, él nunca hubiese alcanzado la trascendentalidad que ahorita está teniendo. Porque aquí le hemos despedido ayer con todos los amautas. Y de eso vos, Ramón, eres testigo como nosotros somos fieles discípulos de un conocimiento que Occidente nunca ha conocido, menos la modernidad, que es el conocimiento de las huacas, de los apus, que tú muy bien lo has graficado en el grito del Allahu Akbar, que para nosotros es el Hayaya. Para los tres el aleluya. Por eso quiero decir y quiero que ustedes lo tematicen, lo piensen, porque es bien fácil caer en el paradigma de la conciencia y pensar que todo es producto de teoría. No olviden la teoría, simplemente la formalización de una experiencia de vida. No caigan en el hegelianismo que pensaba que todo es representación de la conciencia. Detrás de toda apuesta teórica o toda definición conceptual hay una forma de vida. Y esa forma de vida está en nosotros. Ustedes cuando leen a mi hermano, leen conceptos. Leen definiciones teóricas. Nosotros cuando leemos a mi hermano, leemos la forma de vida que le ha dado vida a su pensamiento. No olviden eso. La teoría es simplemente formalización de una forma de vida. Si no conocen la forma de vida que está detrás de las formalizaciones teóricas, nunca van a entender una teoría tan propositiva como mi hermano ha plasmado en sus libros. Si no entienden el Summa Kamaña, si no entienden la comunidad de la vida, si no entienden lo que dice nuestro vicepresidente, el precepto deontológico, que nuestros pueblos tenían como estamos obligados a dialogar siempre unos con otros, no van a entender el pensamiento de mi hermano. Y eso no es un entendimiento teórico, es un entendimiento existencial. Ahorita estamos dolidos, estamos, como decía una maute esta mañana, hemos llorado toda la noche del deceso de mi hermano, hemos llorado directamente, hemos llorado por 8 o 10 horas, se nos han secado las lágrimas. Pero eso no quiere decir que lo hemos despedido, sino que ahora es parte nuestra. Es como si se hubiese parido una nueva existencia y duele. Eso. Las madres saben eso, cómo duele dar a luz una nueva vida. Y nosotros hemos sentido eso porque mi hermano ahora es parte de los ancestros. Ahorita está con Chávez, está con el Che, con Fidel, está con Tupac Katari, con Wilta Zárate. Está con nuestro ser, está con Marx, está con Benjamin. Y eso queremos destacar, el enemigo sabe a quién hacer desaparecer. Pues también para terminar quiero decirles, desconfíen de todo aquel que es premiado por la academia, desconfíen de todo aquel que recibe títulos, que recibe honores del sistema académico. El imperio sabe muy bien a quién premiar. A mi hermano nadie le ha premiado, a nosotros nadie nos ha reconocido, hasta nos han ninguneado por décadas. Y sin embargo vemos cómo hasta de coloniales y los ve de la liberación, que les nombran premios, que les reconocen académicamente y están bien felices porque en última instancia el poder les ha reconocido e ingenuamente se hacen reconocer por el poder. Siempre hemos dicho para nosotros, nuestro juez, nuestro tribunal es el pueblo. Si alguien tiene que otorgarnos premios, tiene que ser el pueblo.
no el imperio ni su sistema académico. Por eso alguna vez a mi hermano yo le dije, tú confías demasiado en la academia. Acá nuestros amautas a la academia le llaman la cacademia, porque ahí se produce solamente pensamiento hegemónico. Y el pensamiento crítico nunca ha estado en el sistema académico. Disculpen estas palabras, hasta agrias, pero tengo que decirlo porque todo el trabajo que mi hermano ha hecho nunca ha sido reconocido en vida. Y está bien, porque nosotros no trabajamos para el presente. No trabajamos para el sistema académico. No trabajamos para el poder ni el reino de este mundo. Trabajamos para el pasado porque el verdadero juez es el pasado. Trabajamos para nuestros ancestros. Nosotros decimos el verdadero fin de nosotros sería pensar como nuestros ancestros, vivir como nuestros ancestros, hablar como nuestros ancestros. Esa debería ser nuestra finalidad y no pensar para recibir glorias de la academia o del sistema político o del reino de este mundo, como decía Carpentier. Muchas gracias, Ramón, por permitirme decir estas palabras. No, gracias a ti, Rafael, porque nos das aquí una dimensión de la vida y el trabajo de Juan José, que lamentablemente muchas veces se pierde de vista y que es central porque es intrínseco a la propia perspectiva de trabajo que él tenía en su obra. Y cómo para entender la teoría tienes que ir profundamente hacia las formas de vida que la producen. Te agradezco mucho esa intervención. Yo creo que con esto damos finalizado esta ceremonia y como recomienzo para todos nosotros con tareas que salen de aquí, en la cual todos estaremos colectivamente en una comunidad construida de lucha, construyendo de cara a la transformación del mundo tan decadente en que estamos metidos hoy, pero que aquí se abren avenidas de trabajo y de lucha. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Dejo la palabra a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Quiero, por favor, también pedirles que podamos manifestar y hacerles saber a Katia que cuenta con nosotras, con nosotros, que somos una comunidad, como bien lo dijo Ramón, que somos una red de apoyo y que cuenta con nosotros para lo que ella necesite. Pues un abrazo, compañeras, compañeros. Katia, estamos contigo, cuentas con nosotros. Te mandamos un abrazo fuertísimo. Gracias por acompañarnos también a nosotras y a nosotros. Ayaya. 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 Ayaya.